Empezamos, ¿no? Vale. Mm. Bueno, Caixo, Caixo. A ver, Arratsalde den hori. Eh, Kultura Departamentuaren izenean, Koldomitzaren izenean, eh, ongietorria eman nahi genizuek etorri zareten guzti doi. Gaur, mainguru berri bat aurkezten dugu, eh, Alejandriatik Helsinkira izeneko zikloaren barruan. Dakizuenez, ez, otzaian hazi ginen eh, bueno, eta gaur bukatzena proposatu dugun ibelbidea. Ziklonek programa berezi bat eh, osatzen du, aretoan dagoen erakusketarekin batera, e, eh, biharko liburte guztiak, erakusketa honetan, eh, bueno, ibilbide bat planteatzen da, liburutegien eremu desberdinetan zehar, eta eraberean e, eh, eremu bakoitza arte pieza batekin erlazionatuta dago. Gogoratu nahi dizuet, e, eh, aukera azue ikusteko, edo bizitatzeko, eh, ekaina, ekaina arte, ekainaren bat arte. Ziklonen helburua, edo helburua kulturaren papera gaur egungo gizartean e, da, zentsu orokorrean eta zehazki kultur eguneen eta liburutegien papera momentu honetan eta botez ere etorkizunean. Iabete hauetan zehar zenbait gai jarra mai gainean, e, besteak beste, ba kultur zentroa hiritarrentzako foroa, liburutegiak hartzaroan, kastaroan eta helduaroan, ondarea, anistazuna eta bar. Gaurko, maingurua, mainguroaren istemburua, es aguzar en urgencia. está esan maingurua diot baina el que está izangoda, Marina Garcés eta Santi Erasol en artean. Eta, bueno, guretsa hau e, amaitzeko lucho a un día izangoda. E, bueno, muy brevemente, buenas tardes y e agradeceros e, vuestra vuestra presencia en nombre del Centro Cultural Koldo Michelene y del Departamento de Cultura. Esta es la séptima y la última mesa de todo este ciclo que hemos organizado con el título de Alejandría a Helsinki y que bueno, es un programa expandido, un programa que corre en paralelo a, a la exposición. Todas las bibliotecas del mañana que, que podéis visitar todavía hasta el, hasta el 1 de junio en nuestra sala de exposiciones. En este ciclo. Hemos reflexionado sobre el papel de la cultura en general y de las bibliotecas y de los centros culturales en particular, intentando, bueno, pues, pues poner encima de la mesa cuál es su presente y, sobre todo, cuál es su futuro. Hoy titulamos eh, esta última mesa La urgencia del conocimiento, que va más que una mesa, va a ser un, un diálogo entre Marina Garcés y Santi Eraso. Y quiero agradecer especialmente a, a la presencia de Marina porque sus libros han sido verdaderamente inspiradores a, a la hora de diseñar las líneas estratégicas de, de trabajo por las que puede discurrir el renovado Coldo Michelena, concretamente Yo leí Radicalismo Ilustrado. Cuando estábamos iniciando esta reflexión, y para mí fue como una especie de, 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 de bofetada, ¿no? un subrayado de, de la necesidad de, de actuar eh, ante la urgencia social y cultural. Cuando ella dice al hablar de humanidades, en vez de plantearse qué estamos perdiendo y qué hay que preservar, hay que poner el foco en lo que está pasando y en lo que podemos hacer aquí y ahora. Brevemente decir que Marina es filósofa y es ensayista. Eh, que ha sido profesora de la filosofía, de filosofía en, la en la Universidad de Zaragoza, actualmente en la Universidad Oberta de Cataluña, que ha colaborado también con la Universidad Pompeu y Fabra o la Universidad de Girona a través de diversos másters. Desde 2016 es miembro del claustro de profesores del programa de estudios independiente del MACBA y dirige el aula Oberta del Instituto de Humanitas en el CCCB. Uno de los conceptos centrales perdón, de, de su pensamiento es lo común en el camino de desarrollar alternativas para enfrentarnos a las crisis actuales y defiende la filosofía como una forma de vida, un arte que nace en la calle y que continúa sin interrupción en los espacios. Íntimos e invisibles. Autora de numerosos libros y de numerosos artículos, pues por citar alguna de sus obras, de, empezando por la más reciente, Ciudad Princesa, que es un relato en primera persona en el que se cuentan una serie de, de vivencias políticas, Nueva Ilustración Radical, el libro al que me referí antes, donde se habla de autoritarismo, de fanatismo, de catastrofismo, de terrorismo, pero sobre todo de pensamiento crítico, Humanidades en Acción. Donde se recogen las propuestas de, de Aula Oberta, un ciclo de conferencias dirigido por la propia Marina en colaboración con el Instituto de Humanitas de Barcelona, fuera de clase. Este es un libro que se define a veces como libro de filosofía de guerrilla, ¿no? una puesta en práctica de, de sus presupuestos filosóficos o filosofía inacabada. Por su parte, también agradecer a Eraso su presencia en este diálogo. Santi y yo nos conocimos personalmente en su etapa, en los inicios de la capitalidad cultural, y creo que bueno, de, de entonces ahora hemos desarrollado una, una, una buena amistad. También es una persona que, que personalmente me ha resultado muy inspiradora en mi, en mi trayectoria y de sus textos y reflexiones he copiado también muchas ideas, algo que sé que no le importa porque, porque bueno, es, también es de, de lo común y de compartir. ¿no? Eh, Santis donos tierra de nacimiento y Tolosa de adopción. En Tolosa ha sido sucesivamente responsable de la biblioteca pública municipal, profesor en la Escuela Las Corain y director del departamento de cultura, educación y juventud del Ayuntamiento de Tolosa. Entre 1987 y 2006 director de Lecu, centro de arte y cultura contemporáneo de esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Ha sido miembro del Consejo Vasco de la Cultura durante varios años en dos legislaturas, más o menos si no me equivoco. Eh, entre 2009 y 2011 fue director de la candidatura de Donostia San Sebastián a Capital Europea de la Cultura. También eh, destacar que entre 2014 y 2015 fue director de Tratado de Paz, un, un conjunto de dispositivos bajo la dirección artística del artista y comisario artístico Pedro G. Romero, que estuvo además en esta, en esta sala de exposiciones y que viendo el otro día las estadísticas ha sido la, la exposición más visitada en los últimos cuatro años. Así que buena, así es. Y de 2015 a 2017, en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido director general de espacios y contenidos culturales de Madrid Destino. Así pues, encantado de pongan, estamos encantados de compartir con, con este rato con, con vosotros hemos aprendido mucho de todos de, 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 de las ideas que han ido saliendo en estas conferencias, ideas que ha ido ilustrando el señor que está ahí dibujando, que se llama Jorge Martín y que ha ido recogiendo en cada una de estas conferencias las principales ideas y con lo que va a componer una especie de cómic de, de ideas eh, súper interesante y seguro que también vamos a aprender muchas cosas eh, de este diálogo, seguro también saber bueno reflexionar sobre el papel que los equipamientos culturales pueden jugar eh, en un momento en el que la educación formal también está apartando las humanidades y el pensamiento de, de sus ofertas. Así que bueno, por mi parte nada más, que ustedes disfruten de la charla y cuando ustedes quieran. Gracias. Sí. Bueno, en fin, como la parte curricular de, de Marina ya está contada eh, eh, y como habéis venido a escucharla a ella, por supuesto, eh, yo, bueno, simplemente, en fin, como anécdota, pues, eh, bueno, pues que eh, se lo contaba hoy a Marina en la universidad, ¿no? No, no tenía yo concreto exactamente cuándo, ni en qué momento nos habíamos encontrado y cuál era el primer lugar y circunstancia por el que habíamos conectado, ¿no? Lo que sí tenía claro es que cuando estos días, eh, estas semanas, he intentado repasar un poco por dónde podía ir este diálogo y he ido a mirar los libros, me he dado cuenta de que probablemente es la autora de la que he leído todos, la única autora de la que he leído todos sus libros. Uno lee cosas de aquí y de allá, pero no es fácil, no es fácil encontrarse con alguien de la, que, de la que ha leído todos sus libros desde que empezara a publicar ya hace, hace bastante tiempo. Y no solamente los he leído, sino que he visto que están todos subrayados y que, y que clarísimamente me han afectado, o sea, me han atravesado me, 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 me ha, y forman parte de mi, de mi vida. Y como ha dicho, como ha dicho eh, Pachi, eh, mi pensamiento eh, es absolutamente de otras, eh, cada vez más de otras, por supuesto, y así de otros. No, no tengo nada propio, eh, todo se lo debo. Eh, a, la, a, a la reconexión de cuerpos que he conocido a, a lo largo de toda, de, toda, de toda mi vida. Yo no, no creo en esta cosa de la originalidad y, sin embargo, creo precisamente en la idea de que compartimos absolutamente todos los saberes y que los saberes se reconfiguran, se reescriben, se vuelven a hacer, se vuelven a poner a disposición. Y en ese trabajo, para mí, Marina, ha sido fundamental. Y igual que probablemente sea una autora de la que he leído todo. Si no quiero mirar la cantidad de citas, yo siempre en mis textos cito a todo el mundo, a todos los que pasan por delante de mí, de mí seguramente igual es, la, es la, más citada, la más citada de todos, hasta ahí no he llegado. Pero bueno, estaba pensando, estábamos pensando dónde nos, dónde nos habíamos encontrado y claro, resulta que fue en el 96 eh, cuando ella, siendo estudiante todavía en, en la Facultad de Filosofía, pues eh, oyó hablar de un sitio que se llamaba Artelecu donde venía a brodillar. Hacer un curso de doctorado, el filósofo Jean Brodillar, y bueno, pues llegó allá con un grupo de, de, de estudiantes eh, eh, y además, curiosamente, eh, se hospedaron en, en el centro Cupa que había en aquellos momentos en en Loyola y venían a ducharse y a hacerse la higiene a Artelicu, porque curiosamente decían, nosotros íbamos allá, entrábamos, nos duchábamos y nadie nos decía nada y tal, ¿no? Es decir, esta cosa que tenía Artelicu que era una institución acogedora, donde cualquier cosa podía pasar y de hecho pasaban todas las cosas que ocurrieron, porque precisamente tenía esa posibilidad de que era una institución acogedora, abierta, que yo pienso que tiene que ser así todas las instituciones públicas, lamentablemente cada vez se encierran más en sí mismas, se, en fin, se Ponen sobre ellas cargas burocráticas y, en fin, se van encerrando. Y, bueno, y a partir de ahí hemos tenido una conexión permanente en, en muchos momentos de la larga historia de este país y de los acontecimientos que nos han unido eh, en las determinadas, en, de, en las distintas formas de luchar o de entender cómo poder participar en los procesos eh, de construcción de la, de la ciudad, de hacer la ciudad más democrática. Eh, y, de hecho, curiosamente, eh, Ciudad Princesa empieza. Empieza también en 1996, justo cuando se, ocupa el, eh, cuando, cuando se desaloja, mejor dicho, el cine princesa, eh, un cine emblemático, pero sobre todo, fundamentalmente, eh, lo que significó aquella primera ocupación de ese lugar, que ya tenía que ver con otras ocupaciones y que, curiosamente, yo eh, guardo con, con un celoso cariño una fotografía que me hice unos años después, en el 98 o en el 99, de una pintada que había el, el, cine, el cine resiste el cine como, como figuración a un tipo de práctica artística que también se estaba diluyendo en otro este tipo de prácticas y tal y también como un espacio propio donde se puede estar pues construir en comunidad eh, bueno hemos, eh, hemos tenido a lo largo de estos años muchas, eh, muchas eh, conexiones en diferentes, eh, eh, en diferentes proyectos que han intentado bueno de hecho en aquellos años Artelecu también eh, intentó salir, digamos, un poco de ser una institución ensimismada, o sea, que se miraba solo un poco desde las prácticas artísticas en un sentido y trató de mirar fuera qué es lo que, es, qué es lo que estaba ocurriendo. Eh, en otro tipo de prácticas sociales eh, fuera, digamos, un poco de la, de la, de la cuestión estrictamente estética. ¿no? Y es como conectamos, digamos, un poco con todas las prácticas de la lucha contra la propiedad intelectual, entonces se llamaba el copyleft, con los movimientos sociales y algunas prácticas artísticas que trataban, digamos, de, de, de superar una, una cierta manera de abordar el arte y plantear pues, las agencias. Eh, eh, dinero gratis, eh, bueno, Spy en Blanc, el colectivo con el que también colaboramos, bueno, en fin, en, en, muchas, en, muchas, eh, en muchas ocasiones. Bueno, para que el debate vaya más o menos fluido, yo lo que le planteé hace ya unos días a, eh, a Marina son cuatro ejes, de, de, cuatro ejes de, 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 más que de diálogo. Yo voy a hacer una pequeña exposición de algunas cuestiones que están traídas de, sus, de su propio texto para que ella las amplíe y las pueda enriquecer, matizar eh, y compartir con nosotros. Eh, yo te decía en la primera, si recuerdas que en la invitación que Pachi Presa te remitió para que está aquí, para que asistieras a este ciclo de conferencias, te decía que todas las reflexiones que se están llevando a cabo en este ciclo se enmarcan en un proyecto que tiene como objetivo analizar el papel actual de las bibliotecas y los centros culturales como espacios de encuentro generación de conocimiento debate y diálogo fuente de mestizaje e hibridaciones y puente a la diversidad añadía con el objeto de recuperar el pensamiento crítico y las humanidades como herramientas para afrontar nuestra realidad presente y nuestro futuro. sin embargo en tus textos alertas y es una cuestión que nos ha preocupado mucho no eh, en fin, siempre eh, contra eh, un humanismo Idealista, descontextualizado, que suele servir para un roto, para un descosido, que se aplica aquí y allá, que, se, que lo puede verbalizar la señora Botín en el Banco de Santander o lo puede eh, eh, enunciar eh, en fin, cualquier, cualquier eh, elemento eh, exento, digamos, que no tiene ninguna, ninguna relación con el contexto desde el que se enuncia, etc. ¿no? Esa especie de humanismo idealista descontextualizado que suele servir, ya te digo, para ese roto y un descosido y que casi siempre retóricamente eh, se hace desde la arrogancia de hasta ahora el sujeto blanco hombre digamos su, la, la prepotencia del racionalismo como la única herramienta que nos, ha, que nos ha que nos ha servido para pensar el mundo como si no hubiera otras y fundamentalmente desde eh, una europa eh, ensimismada y, y, y autosuficiente no de hecho en, eh, eh, sin ir más lejos también tú mencionas a marcus gabriel que ahora es un filósofo que está como, como de moda que acaba de publicar tú lo enuncias también en el texto desde una posición. te desmarcas un poco de una cierta, de una cierta arrogancia porque él acaba de, hacer, acaba de publicar un reciente libro que se titula el sentido del, el sentido del pensamiento. tú lo, lo citas a él en fuera de clase textos de filosofía de guerrillas y él vuelve a insistir en que los europeos es decir, lo dice además de una forma como muy muy convencida que los europeos somos los mejor equipados, lo dice literalmente, para encontrar una respuesta a cómo tener justicia social y democracia, y que lo podemos hacer desde la tradición de una filosofía europea de los valores humanos universales, que pueden salvarlos a unos y a otros, es decir, todavía Europa será la que pueda salvar un poco, un poco al mundo. Y, efectivamente, en el prólogo de tu Humanidades en Acción, que acabas de presentarlo hoy en la mañana en la, en la universidad, eh, dices que efectivamente solemos olvidarnos de la historia del siglo XX cuando las sociedades aparentemente más cultas de la historia cometimos los crímenes más atroces. Eh, decimos que sin humanidades no hay tolerancia, pero olvidamos que el humanismo fue el un núcleo ideológico de la colonización y de su proyecto imperial, racista y patriarcal. Decimos que las humanidades, sin humanidades no hay libertad, pero repetimos una y otra vez, pero olvidamos que la cultura no ha sido solo un recurso de la resistencia sino que también ha sido y de hecho forma eh, mucho más parte frecuente de una herramienta de dominio y de construcción de marcos de dominación tanto nacionales como de clase en este contexto digamos sobre la crítica al humanismo y de la recuperación de los valores de la ilustración que tú, eh, tú eh, describes estupendamente eh, dices: de dónde podríamos volver a anunciar de nuevo esos valores de la ilustración que has adjetivado como radical en, en, en en el, uno de los libros más conocidos, Estudios. Muchas gracias Santi y muchas gracias Pachi y a todas las personas que, que habéis colaborado, trabajado y, y dedicado vuestro tiempo a, a que podamos estar aquí nuevamente conversando en esta, en esta conversación ya casi infinita que, que llevamos hilvanando desde hace tantos años. De hecho, tantos es que en realidad no, aparte de, de mi llegada digamos, intempestiva a Arte Lecu, que en realidad no llegamos a conocernos, quizás quizá sí si, si, si te conocí porque conocer Artelecu era conocerte a ti. Lo que pasa es que luego, luego te puse cara, cuerpo y amistad, ¿no? Y esta, y esta relación pues, nos lleva hasta aquí hoy, pues gracias uh, para, bueno, para, para acoger una, una vez más un, que podamos encontrarnos. Y para entrar en digamos en el hilo de, de las muchas cosas que, que has planteado para, para empezar y quizá para no empezar de una forma descontextualizada porque creo que mucho de lo que hablaremos va de contextos y de espacios y de entornos y de, y de mundos y de eso que hace que lo que llamamos cultura o educación o libros o, o humanidades o no, todos estos contenidos no sean solo contenidos, sino que sean re relaciones significativas con esos mundos en los que queremos vivir, en los que queremos estar con otros, en los que nunca hemos aprendido lo suficiente qué es o qué puede significar vivir juntos. ¿no? Y eso lo hacen. Los, ¿no? los, 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 eso, los, los mundos, los contextos, los lugares y las relaciones que podemos establecer con ellos. Y hablando de este lugar, ya que hoy estamos aquí, Yo cuando nos, ha encontrado, nos, ha, nos costó encontrar la fecha por, por, por la tiranía de la agenda que nos machaca a todos la, la vida, pero yo cuando, cuando me llegó Vía Santi la posibilidad de, de venir aquí al, al Coldo Michelena, uh, me hizo mucha ilusión. Porque yo tengo una igual que una vez aparecí en Artelecu, en Artelecu y descubrí que uno puede llegar a un sitio, ducharse y hacer todo lo que le parezca, porque hay espacios de libertad, de acogida y de y eso, y de espacios de, de lo común. Otra vez, unos años después, que debía ser 2006, si no me sí, 2006, um, llegué también aquí a este a este edificio buscando un refugio donde acabar de preparar uh, mi última prueba de lo que entonces era la habilitación, que fue lo que durante unos años fueron las, las oposiciones para, para titular de universidad. Yo hice mis, mis oposiciones o habilitación aquí en Donosti, porque en ese tiempo se hacían digamos, en, en, en itinerancia por, por, por la ciudad que te tocara de todo, el estado, de todo el Estado español. A mí, por suerte, me tocó aquí. Eran tres pruebas selectivas, la última ya quería decir que llevaba como dos meses viniendo a, a Donosti para distintos exámenes y el último, como no contaba haber pasado y no contaba que me tocara hacerlo, llegué casi con la digamos con el examen por acabar de preparar. Esa noche entré en crisis, me pareció que todo lo que llevaba preparado era espantoso, pero estaba en una pensión donde no tenía ni mesa, obviamente no había wifi ni nada de estas cosas... Y unas horas antes de ir a hacer el examen, busqué un sitio donde, donde refugiarme un rato, poderme concentrar y hacer de nuevo toda la, todo el toda la prueba, todo el examen a mano. Llegué aquí y pedí a alguien, ahora además es que ni siquiera reconozco el edificio, pero pedí a alguien si me podía de eso Dejar un sitio un poco tranquilo donde trabajar un par de horas antes de hacer el examen. Y me llevaron a una. Yo creo, hay una parte como de, de, de investigadores o de, como reservada, pues me metieron ahí. Alguien, alguien acogedor, y después hablaremos de instituciones acogedoras, me metió ahí. No me preguntó nada, ni me pidió ningún papel, ni ninguna credencial, ni nada. Simplemente me dejó estar. ¿no? Me dejó estar. Con mi problema, con mis asuntos, pero me, me dejó estar y así me fui después a, al examen y así saqué la habilitación, porque la, la saqué. Es decir, que eh, algo pasó aquí ¿no? que tiene que ver con, mi, con, mi, con mis pasos ¿no? a, en la vida. Y no recuerdo a esa persona, no recordaba el edificio, no he vuelto a entrar nunca más, pero sé lo que pasó aquí. ¿no? Y eso creo que tiene que ver con los desde dónde. De esos lugares en los que queremos que, ¿no? que nuestras formas de estar con la cultura, con las ideas, con los valores se hacen realidad, se, se encarnan, como decimos a veces. no Eso es poner el cuerpo y hacer cuerpo. Y pasa entre personas anónimas. Pas Nadie me preguntó el nombre, yo no supe nunca el nombre de la persona que me cobijó no y me dejó estar y, y con, mis, con mis propias cosas. Bueno, pienso que. Algo así tiene que ver ¿no? con una idea digamos, de ilustración, no como conjunto de valores, no como canon um, cultural, no como corpus patrimonial, no como sistema de la cultura, no como lista de, ¿no? de referencias que hay que tener para ser una persona culta, ilustre y, ¿no? y emancipada. Cultura es eso, ¿no? A darnos las, las herramientas, los contextos, las maneras, los modos incluso de relacionarnos que hacen posible que podamos estar. Y de nuevo el verbo estar creo que es muy importante para hablar de bibliotecas y de espacios de lo común, unos con otros, sin imponernos los, los unos a los otros. ¿no? Creo que esto va de esto, ¿no? Y esto lo podemos analizar si hablamos de relaciones culturales hoy, de relaciones de género, de relaciones educativas, de relaciones um, filosóficas, de relaciones estéticas. O sea, podríamos ir uh, desgranando y lo podemos ir haciendo a lo largo de la conversación acerca de muchos aspectos. Pero si no tenemos eso, solo tenemos finalmente o repositorios o listas de contenidos. O, eso, o, o cánones o referencias, pero no, te, no tenemos modos de estar con ellas ni de relacionarnos con ellas. ¿no? Uh, el desde dónde es eso, ¿no? ¿Dónde podemos habilitar un estar que nos haga más libres, que nos haga más, uh, un, más, más libremente recíprocos ¿no? en, en, en los modos de, de compartir y de, y de convivir? Uh, eso es la ilustración para mí, y eso, que parece dicho así, y busco digamos, el hilo de las palabras más, más ligadas a esta experiencia en concreto, implica también uh, y necesariamente una relación de crítica permanente a todo lo que no deja que esto sea así desde los protocolos de seguridad, por decir algo, que seguramente impiden muchas de estas cosas, hasta los estándares de legitimación de lo que podemos hacer o no juntos. Por ejemplo, esta mañana estaba en la universidad. Es obvio que hoy en día hay un endurecimiento y una estandarización y una protocolización creciente ¿no? de los parámetros de legitimación de qué es. Uh, actividad académica y que no lo es, y que te permite ser una persona hábil y competente en el mundo académico y lo que no, y eso pasa en todas partes, en educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos, uh, muchas maneras procedimentales, uh, uh, simbólicas, materiales, económicas, que hacen que ese estar sea uh, o imposible o difícil o un privilegio. ¿No? Y ahí es donde uh, creo que nos corresponde comprometernos y trabajar, hacer que esos desde dónde no sean ni imposibles, ni, ni, ni difíciles, ni sobre todo, como creo que está siendo cada vez más, un privilegio. Entonces, muchas veces veo, y creo que tú, Santi, lo hemos hablado a veces, ¿no? que está pasando en, en, en una parte importante, a veces, del, del pensamiento crítico, del arte mm, politizado, etcétera. Que se nombran los quées de la crítica, hablamos de género, hablamos de racialización, hablamos de, de espacio público, hablamos de, yo sé, de, 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 de. de ciencia abierta o ciudadana, no sé. Tenemos nombres para nombrar muchos qué, muchos, muchos temas de la crítica, pero nos cuesta mucho. O, o si sí, nos cuesta mucho porque hay muchos impedimentos de estos invisibles hacerla efectiva, no, hacer, a tener realmente una relación crítica con la crítica, tener una relación crítica con aquellos modos en que abrimos y damos espacio, estamos con aquello que hacemos. Hay mucho arte político que se comporta muy acríticamente con sus modos de proceder. Hay mucha academia de estudios críticos que se comporta muy acríticamente con sus protocolos de legitimación. Hay mucha ¿no? literatura que toca temas sensibles de la, ¿no? de la vida contemporánea que es muy acrítica con sus modos de, de, de comunicarse. Y ese desde dónde por el que tú preguntas, creo que, que también necesita de, de eso, ¿no? de, esa, de esa mirada, por un lado, lo bastante ingenua como para dejarse, para dejarnos estar cerca, ahí donde no sabemos quién es el otro, donde entra una persona en un lugar y se la deja entrar. Acoger ingenuamente implica un grado de, de no querer saberlo todo. Y al mismo tiempo de crítica. Una crítica que no es aquella que llega después de saberlo todo, sino que es aquella que acompaña poder, poder no saberlo todo los unos de, lo, los, unos de los otros. ¿no? Para mí sería un poco la, la idea de una de una ilustración radical sería ese lugar ¿no? en el que la mirada crítica y la mirada ingenua se encuentran en ese no ese poder no saberlo todo los unos de los otros. no necesitar cata, categorías para. ¿no? Para, para, para convertirnos en catálogos de, digamos, de, 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 de rasgos, de diferencias de, ¿no? de, y, de, y de categorías para reconocernos y podernos acoger, ¿no? podernos encontrar y podernos simplemente acompañar en eso que, en eso que, que no sabemos y que no podemos saber. Pero eh, eh, lo que yo te preguntaba también concretamente era sobre la, la, esa reafirmación que ahora, bueno, que siempre de alguna manera, como en este caso Marcus Gabriel, ¿no? Dice sí. que siempre, digamos, estos Paragamos valores eso, que sí. queremos plantearnos como la posibilidad de pensar, no sin renunciar a los valores de la ilustración, uh -huh. como de dónde, ¿desde dónde ese mundo común del que, del que, del que compartimos, digamos, uh -huh. cómo van a pensar la posibil las posibilidades de transformación de nuestra vida, uh -huh. de nuestra vida digna? Si se sigue pensando, desde, digamos, de esos parámetros que forman parte de la historia de la filosofía uh -huh. y del conocimiento y que han, y se han constituido como elementos dominantes uh -huh. y que han sido y que han normativizado eh, el, el conocimiento, si se sigue insistiendo, digamos, en ese parámetro geográfico, ¿qué, ¿qué geografía? ¿Cómo podemos? Habemos, hemos venido hablando también un poco de, de Chile M, ¿no? Sí, que, sí. De sus, de sus de último texto, las prácticas de la enemistad, pero todas las reflexiones que ha hecho sobre, la, sobre el colonialismo la, y, y la recuperación, digamos, un poco del pensamiento de otros lugares. Tú estás también trabajando mucho. Uh -huh toda la filosofía eh, orientalista, estás pensando el mundo en, otro, uh -huh. en, en parámetros universales. Ese universalismo, uh -huh. eh, ¿qué geografía podría tener? ¿no? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos hacer que el, que, el coro, el que el coro que cante esa nueva ilustración radical no sea un coro blanco, europeo, eh, dominante, como esas fotos de poder que siempre aparecen hombres con banderas detrás y aparece una mujer o dos ilustrando eh, tal, pero que siempre son las mismas, que reproducen una misma mecánica de poder? La ilustración también tiene una mecánica de Presentación que generalmente ti, ti, y, que, y, y que además los jóvenes filósofos siguen todavía eh, sí, sí, sí. Eh, eh, enarbolándolo con orgullo. Esa geografía también. Apúntame un poco cómo podríamos pensar esa geografía. Sí. Um, pues yendo un poco más allá, pero partiendo de, de, lo, que, de lo que empezábamos a, a describir como una, una geo, digamos Lo he abordado más desde la geografía cotidiana, pero tiene que ver con, con lo que estás planteando. Es decir, ¿qué significa dejar entrar y poder estar? en un mundo herido por fronteras, por concertinas, por abismos, ya no solo de desigualdad económica o material, sino incluso abismos que tienen que ver ya con lo que implica un, ¿no? un tiempo y un espacio vivible y una vida invivible, ¿no? que ya no es ser más pobre o más rico, es estar en el umbral de lo invivible permanentemente o confortablemente. Um, en una vida uh, casi en estado de preservación uh, continua. Claro, con todo, digamos, en esta geografía abismal del mundo contemporáneo, uh, que no solo demarca una geopolítica de los estados, de las fronteras, de las razas y del patriarcado, sino que yo creo que, eso, que ha extremado los polos ¿no? de lo que significa en sí mismo vivir, ¿Qué, es, ¿qué puede significar dejar entrar? Y aquí estoy hablando de Europa. ¿No? Abramos las, las puertas, ¿no? ¿Qué significa eso? Dejar entrar, que no simplemente como gestionamos la migración o lo, al otro o a la alteridad, sino dejar entrar, dejar de ser eso que nos, permiti, que nos permite seguir pensando que los europeos tenemos algo con lo que salvar al mundo otra vez. Y qué significa aprender a estar, ¿no? Estar quiere decir aprendernos, reaprender a ver el mundo como, como un mundo común. Y yo creo que la clave, y ahí ya voy directamente a lo que me preguntabas desde el principio, la clave hoy para mí está en, en darnos las, las, las herramientas, del tipo que sean, culturales, etcétera, con las que hacer uh, una, una experiencia compartida de los límites. ¿no? Uh, quizá el pensamiento moderno, ha sido un pensamiento proyectivo, de hacer proyectos, ¿no? Proyectos de civilización. con distintos uh, valores, horizontes, uh, presupuestos políticos, de tipo para unos más revolucionario, otros más progresista, otros más utópico. Pero en todo caso, lo que era común a la, a, ¿no? a la modernidad. digamos, desde, pues desde el siglo XVI, XVII en adelante, hasta. hasta el siglo XX, era la noción de proyecto, proyecto de civilización. y eso. Digamos, se podía um, entender de formas distintas, como decía ahora, y de formas universalistas o particulares, pero en todo caso podía um, abarcar, podía abrirse al conjunto de la humanidad de esta forma proyectiva. Por lo tanto, también desde una concepción de lo universal como universal expansivo. Vamos a exportar hay mucho cristianismo dentro de esta idea. no vamos a llevar la buena nueva. vamos a convertir o vamos a exportar. y eso quiere decir también a colonizar, a desarrollar. el desarrollismo sigue siendo heredero de esta, de esta idea. es un pensamiento que no, que no contempla el límite. El, el pensamiento moderno es, es de proyección infinita. siempre iremos adelante. siempre habrá más. Seremos más cultos, uh, conquistaremos nuevas tierras, descubriremos nuevas especies, encontraremos más recursos. Es, no, no tiene, es, es decir, anula completamente o neutraliza o no contempla ninguna, uh, ninguna idea de, de límite y, por lo tanto, ninguna relación con lo limitado, con lo que se acaba, con lo, con lo finito. Por lo tanto, también uh, digamos, en, en, incorpora ¿no? uh, su, capa su capacidad expansiva. Al todo y a todos. Y por eso es un proyecto. es un, una, una manera de proyectar o de imaginarse uh, hacia, hacia adelante, que es uh, digamos, uh, inagotable, como lo es el capitalismo. Necesita, y ahí seguimos con el, con el principio ¿no? sagrado, la ley sagrada del capitalismo, que es la del crecimiento económico, crecer siempre más y al mismo tiempo es totalitario porque eh, si siempre puede crecer más y no contemplar límite, puede abarcarlo todo ¿no? y imponerse sobre, sobre todos. Totalitario no quiere decir necesariamente que se encarne o se realice a través de una dictadura política. Hay mucho totalitarismo que pasa uh, y tiene lugar en nuestras democracias, en nuestros entornos, en nuestras relaciones afectivas o en muchos ámbitos de, ¿no? de la vida. De la vida tanto uh, próxima como más, como más amplia. ¿Qué pasa hoy? Yo creo que hoy, y ahí es donde tenemos uh, digamos, un nuevo desde dónde, uh, tenemos la, digamos, la, la urgencia, ya que hablamos hoy de urgencia y al mismo tiempo la oportunidad de pensarnos desde los límites de un mundo. Y cuando digo los límites de un mundo, quiere decir muchas cosas. Quiero decir, desde los límites de una civilización, precisamente esa, la europea expansiva, proyectiva ¿no? y potencialmente totalitaria sobre, uh, sobre colectivos, uh, personas y ecosistemas, que ha llevado al mundo, en este caso al planeta, a sus límites de, ¿no? de, de, de habitabilidad no de supervivencia, porque la vida no, de, no depende de nosotros para continuar, pero sí de habitabilidad en el sentido uh, humano de la palabra. Eh, y por lo tanto son límites civilizatorios, son límites planetarios y son límites también uh, materiales, ¿no? de la propia uh, uh, consistencia, habitabilidad y supervivencia de, de un mundo. La experiencia compartida del límite. Estamos yendo a las antípodas de eso. O sea, vivimos en, un, en, un, en una experiencia del límite que ha, que ha despertado de nuevo la batalla por los confines, la batalla por las zonas de... de antes hablábamos de los privilegios, ¿no? de los privilegios, de que como no, va a, no vamos a crecer para todos, ni para siempre, ni sobre todo, a algunos se van a poder quedar con algo, con una tierra habitable, con una zona no contaminada, con los recursos que los otros no tendrán, con la cultura que, aunque esté disponible, nadie entenderá porque no tiene las maneras de relacionarse con ella, y luego hablaremos de esto. Es decir, la experiencia del límite hoy, que yo creo que es la conciencia común de nuestro tiempo, nos ha devuelto a la guerra por el privilegio, por el pedacito de, de tierra, como en tiempos ancestrales, pero estamos en, en el otro extremo. La experiencia del límite como combate por lo que se agota, ¿no? que es a, a lo que yo en, en nueva ilustración radical llamo la, la condición póstuma, ¿no? ese tiempo que viene después de los futuros compartidos, aunque fueran futuros en disputa. Um, a convertir el límite, eso, como decía, en, el, en, el, en la frontera del privilegio, ¿no? en, el, en, el, en el nuevo cercamiento. O sea, ¿no? La modernidad empezó con una operación de cercar tierras comunes, de cercar uh, y monopolizar saberes uh, populares. Estamos en una, en una nueva fase de cercamiento, una nueva cer fase de cercamiento eh, de, de bienes, recursos y, ¿no? y entornos uh, habitables que lo que está provocando, sobre todo, ya no es solo la apropiación de esos, ¿no? de, de esos nuevos espacios acotados, de lo que sea, sino sobre todo el abandono del resto. Ah, poblaciones enteras de la humanidad abandonadas a su suerte, territorios enteros del planeta abon, a, abandonados a su devastación, eh, contenidos y contenidos y contenidos que genera humanidad abandonados a la desatención. ¿No? Es una experiencia del límite privativa. Y yo creo que la, digamos, ahí donde creo que podemos constituir o abrir o generar un, ¿no? un nuevo desde donde que no arrastre precisamente todas las relaciones de poder y de dominación de los proyectos anteriores, no es buscar una nueva totalidad, no es buscar un nuevo proyecto para todos, no es buscar un nuevo confín infinito para nuestros futuros, sino compartir... La, la experiencia de ese límite. ¿Qué es aquello que no vamos a poder vivir dentro, dentro de un tiempo? Vamos a pensarlo juntos, vamos a generar ¿no? esas culturas, maneras, prácticas y saberes que, por ejemplo, necesitamos para abordar uh, colectivamente la escasez de recursos, por ejemplo, uh, ¿no? energéticos, o la dificultad para um, atender ¿No? La otra escasez de nuestro tiempo es la, la, de la, la de la atención. No podemos atender a todo el conocimiento, información uh, y saberes disponibles de nuestro tiempo. ¿Cómo atendemos juntos a ese límite para no generar nuevos mo monopolios sobre la atención y grandes abandonos de, des de desatendidos? ¿No? Yo creo que ahí es donde eso, ese dejar entrar y ese poder estar del que hablaba al principio toma... Tierra toma cuerpo y, 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 se, ¿no? y se concreta en muchas prácticas que, tanto en el ámbito de la cultura la, y la educación, pero también en el mundo material, económico, ambiental, afectivo, corporal, está en juego hoy eh, en, nuestras, en nuestras sociedades. Y entonces ya no hablamos de Europa o no Europa. Ahí estamos. Todos, y además todos también, como muchos autores están pensando hoy, no solo todos los humanos, sino todos los seres uh, que estamos al límite ¿no? de nuestra cohabitabilidad, de nuestra convivencia, de nuestra posibilidad de, de, ¿no? de seguir viviendo juntos, estamos todos implicados en esa, en esa experiencia compartida del límite. Cuando, cuando hablas de privilegio, vamos a bajar un poco también ese terreno. Eh, cuando hablas de privilegio o de nuevos cercamientos, ¿no? que es una permanente, un permanente acercamiento de los saberes, ¿no? una, una apropiación de los saberes que se hace desde determinados lugares, ¿no? que son los lugares privilegiados del mundo, pero que esos, esos lugares privilegiados del mundo no tienen que ver con una geografía, con una geometría geograf, geográfica, quiere decir, aquí allá, sino aquí mismo tenemos también las dificultades de poder saber exactamente cuán, cómo abrimos las instituciones culturales para que todo el mundo pueda acceder. Eh, y abramos esos esos herramientas los, los abramos y yo te decía en el segundo tema decía que leyendo estadísticas de uso y de consumo de la cultura pues vienen a decir prácticamente que la media habitualmente que se conoce eh, de lo que se, de lo que las industrias culturales perdón de las instituciones culturales eh, eh, ponemos o pone, pon, sí, ponemos en marcha solo el 8 de la población salía una, un dato que a mí me parece que creo que se puede corregir no es un dato exacto en el sentido exacto eh, concreto porque si tuviéramos en cuenta otros factores que no estuviesen vinculados a las industrias culturales o a, digamos, a, o a ese régimen de vigilancia que, las, que, las, que los datos y las estadísticas nos suelen dar cuando dicen que. Bueno, cuando has dicho. No, la exposición más visitada fue la del Tratado de Paz, pero igual no era la más importante. Igual una menos visitada era, fue muy, mucho más significativa para alguna gente que mm -hmm. se sintió muchísimo más afectada y que la estadística nunca lo va a contar. O sea, lo que le pasa a alguien cuando tiene una experiencia artística o estética nunca nadie le puede contar porque no se puede tal. Ese 8%, lo cierto es que a lo largo de estos siglos, esa clásica concepción ilustrada y, y de la cultura, eh, que, que considera que la cultura y el arte deben formar parte de los derechos sociales, que lo, lo decimos todos, sí, sí. prácticamente los que creemos efectivamente, en que, en que las instituciones públicas deben de cumplir un papel fundamental para, por, para poder corregir las derivas del mercado, las derivas de la privatización y que se mantengan espacios de crítica, espacios de apertura, espacios de innovación, espacios de de creatividad eh, autónomo, eh, eh, que siempre afirmamos, eh, yo decía, bueno, precisamente le, eh, eh, citaba cuando eh, preocupado por el efecto del paso del tiempo y la cercanía de la muerte, una cita de Simón de Beauvoir, que a mí me gusta mucho, que publicó en, en La Vejez, eh, eh, ya había pasado, había pasado 21, 21 años desde la aparición de la, de la última edición del segundo sexo, dijo que la vejez, Digo la vejez, pero también digo la condición, digamos, un poco de joven, por ejemplo, ¿no? en este caso, eh, siempre se vive en un contexto y una sociabilidad determinada. Y añadía que está también determinada por un proceso de modernización compleja capitalista, decía ella. ¿no? Entonces, es decir, decía ella, no es lo mismo ser un hombre anciano que una mujer anciana. Uh -huh. Ni tener recursos económicos, que sea un hombre con recursos, o no tenerlos para tener una vida digna y poder tener o no tener acceso a, a ese famoso acceso al arte y a la cultura. ¿no? Y en otro sentido, podríamos también afirmar que ese famoso acceso a la cultura, que siempre, siempre, del que siempre hablamos ¿no? y que no sabemos tampoco cómo el propio concepto de humanismo, tampoco muy sabemos a qué se refiere cuando hablamos del acceso a la cultura y a qué cultura, no es lo mismo, podríamos decir ahora para la hija de un para el hijo de un magnate de, de la banca de, un, de la banca que ha tenido, tiene todo a su disposición no tiene límites no tiene límites y, y del mundo es para él y puede comprar consumir ver visitar museos todos los que dé la gana eh, o para eh, la hija de una emigrante latinoamericana que está sujeta a unas condiciones laborales de, 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 de trabajo que no permiten ni, ni siquiera tener tiempo libre, no a la cultura, sino al, no, no tener tiempo ni siquiera al, eh, al tiempo libre. ¿no? ¿Cómo, podríamos, por tanto, eh, ¿Cómo podríamos, por tanto, sustraer eh, esa condición de la cultura, de esa condición utilitaria, eh, instrumental o de consumo, para poder, desde mi punto de vista, no sé, en fin, esto no es fácil, enunciarlo es fácil, luego llevarlo a la práctica es muy complicado, ¿no? Para, eh, para eh, decía yo en la, en la pregunta que, que te estaba haciendo, para poder recuperar digamos su potencial político, ¿no? uh -huh. eh, la cultura con, con el, el potencial político y emancipador que hablamos nosotros. ¿no? no tanto la cultura que nos constituye, la que nos sentimos orgullosos porque es nuestra cultura, nos, hace, nos da identidad, no, nos hace parte oh, sí. de la comunidad, nos sujeta digamos a unas normativas de uso, como vestimos, etc., sino la posibilidad de que desde la cultura podamos pensar otras formas de vestir, otras formas de saltar otras formas de cantar que no sean las que nos han enseñado en la escuela, que nos salgamos de esos hábitos, pero tampoco de comprar, claro. Ahora, eh, fin, eh, qué se compra, lo que te venden, do, lo que, dónde está lo que se vende en las redes, quién domina las redes, los que tienen ese mundo infinito, que sí. saben que lo pueden capitalizar y convertir en bien para convertirlo en, en recurso, ¿no? en economía. Entonces. Eh, ¿Cómo podríamos recuperar ese potencial emancipador que nos permita vivir con dignidad, decía, la vida que deseamos vivir y no esa que nos obligan a vivir, como dice Santi López Petit, ¿no? O el propio Artaud, del que también has bebido muchísimo, cuando precisamente en el último presentimiento, el presentimiento es una hoja. Eh, yo os aconsejaría que, os, que la pudierais, que os pudierais escribir en ella. Está, está en Está en el blog de España en Blanc, el presentimiento. Bueno, primero fueron unas brillantes publicaciones, con las que nosotros colaboramos también uh -huh. eh, en algunas ocasiones, pero ahora se ha convertido en es una especie de moderno eh, panfleto, digamos, ¿no? De octavilla que circula, circula por las redes y que periódicamente emiten, emite una serie de, de formas, eh, textos, imágenes eh, que también tienen dentro rupturas Y que generan, digamos, un poco otras formas de, discu de, 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 de discurso. Se llama el presentimiento están, están en castellano, están en catalán, están en inglés. era y también, también. Efectivamente, sí. que los traduce X. X, efectivamente. Sí. Eh, ¿cómo podría, y como dice Arto, en el último presentiment, cuando habla del hambre de cultura, en el fragmento del último presentimiento que ha publicado este colectivo mm. que te estaba diciendo, ¿cómo podríamos recuperar esa potencia política emancipadora de la cultura cuando ahora está ya atrapada? en el mercado, o está atrapada en la identidad, o está atrapada, digamos, un poco en, esa, en ese 8%, digamos, 10, 15% Bien. de privilegiados que tenemos acceso. ¿Qué, todo lo que está fuera, ¿cómo, cómo sí. lo abrimos? ¿Cómo abrimos ese, ese cerramiento? Claro. Sí, hablando de, de tantos por cientos, yo el otro día estaba en una reunión sobre temas de, de teatro y me enteré que en un, ¿no? en, en un territorio como Cataluña, donde se supone que hay cierta cultura teatral y hábito de ir al teatro y mucho teatro amateur y todo este tipo de cosas, el, la cifra de, de población que va al teatro es un 4%. Un 4%, claro, es que realmente es, es impresionante. ¿no? Ahora, claro, después preguntas, te preguntas, bueno, ¿y qué es ir al teatro? Es ir a la es acudir a la oferta teatral que genera pues, un determinado sistema teatral que está... Condicionado en gran parte, no todo él, por unas determinadas productoras y unos no sé qué. Y, y, y dices, bueno, yo siempre defenderé que cuantos más teatros y más gente vaya al teatro, en principio mejor. Pero, ¿qué nos dice eso? No? No solo, ¿Nos dice solo que hay un 96% de la población que no tiene acceso al teatro o nos dice otras cosas además de eso? Yo creo que nos dice más cosas además de eso, ¿no? Y entonces, si preguntas, bueno, pues, ¿cuántas escuelas de música hay en los barrios de las ciudades y los pueblos de Cataluña? ¿O cuántos espacios hay, ¿no? Ateneos o centros cívicos que, donde se pueda estar y dejar entrar para tener unos tiempos y unos espacios. ¿Cuántas horas se trabaja en la sociedad precarizada ¿no? de la Cataluña actual? cómo se consume o cómo se llega a casa después de una jornada de precarización ¿no? a las casas y a, las, y a los pisos y a las vidas. O sea, todo eso te dice muchas más cosas que no esa mirada digamos, típicamente de, digamos, del, del gestor de la ilustración que es van o no van al teatro y que hoy se ha convertido en la pregunta del mercado de audiencias, públicos, targets y... ¿no? y, y y asistencia en los lugares. Yo creo que uh, tenemos que leer todo eso que no dice uh, la mirada ni del gestor ni del ni déspota del ilustrado, ¿no? y que ya no es la del llevar o traer Aún, Por ejemplo, hay escuelas que aún hablan de llevar a los niños a los museos o a los teatros. O, y dices, bueno, el, el, el verbo es llevar o traer o son otros, ¿no? Uh, y, y, y necesitamos digamos, de otra semántica para, ¿no? para, para, para imaginarnos realmente los, los contextos en, la, en los que determinadas prácticas culturales pueden y, y necesitan encontrar ese sentido uh, transformador y emancipador uh, que decías. Uh, a mí, por ejemplo, el tema de la, de la, de la música me parece especialmente dramático, ¿no? porque tenemos un sistema escolar, yo no sé cómo está aquí en el País Vasco, pero en general, creo que excepto en algunos países europeos con unas determinadas tradiciones muy concretas o en determinados entornos culturales donde hay músicas populares muy vivas, en el resto del planeta en general la, el sistema escolar tiene un déficit clarísimo ¿no? y, y, y tremendo de, de educación musical. Y no hablo de virtuosismo, hablo de lenguaje básico, es decir, de entender que hay unos lenguajes que usamos el verbal, pero ¿no? tenemos otros. ¿no? Claro, desde esa casi mutilación cultural, que es no tener ninguna relación mínima uh, con la música, que no sea la que la industria cultural te... ¿no? te machaca y te satura y te inunda el coche, la casa, eh, la compra en el supermercado y, ¿no? y la vida en general. Claro, después habrá poca gente que vaya a conciertos o habrá poca gente que, o que solo consuma festivales de un determinado tipo, pero ¿qué ha pasado aquí? No? ¿Qué, es, ¿Qué es aquí, por ejemplo? La, ¿cómo, ¿Cómo respondemos aquí a la pregunta por, por el acceso? Lo mismo podríamos hablar de la lectura, gran tema. ¿no? Del, del escándalo permanente ¿no? cuando hablábamos de que los niños leen pero a partir de cierta edad dejan de leer. Bueno, ¿cómo leemos ese dejar de leer? ¿Cuántas cosas pasan en ese dejar de leer? Pasan muchas cosas y muchas de ellas tienen que ver también no con una falta de posibilidad de acceder, sino... Con un impedimento permanente, saturación de los tiempos. Uh, no solo son las pantallas, son muchas otras cosas, niños que hacen extraescolares hasta última hora de la noche, que no tienen ni un minuto de descanso, ni de aburrimiento, ni de dejarlos estar. Por eso empezaba con lo del estar. ¿no? Todo eso. Uh, exigencias de, ¿no? de, de, de. de. digamos, de, de. de todo tipo, de estilo, de apariencia, de salir, de tener amigos. De, es decir. Todas esas cosas tienen que ver con lo que después, en términos digamos, solo de resultado, identificamos como un no acceder o un no llegar a. Yo creo que están pasando todas esas otras cosas y que quizá ahí es donde uh, tenemos que poner la mirada. ¿no? Que, por ejemplo, la cuestión del leer, que es la otra que para mí. ¿no? Pues para mí ahora hemos bajado a la, a la exposición de las bibliotecas aquí abajo y Santillo, y en vez de mirar las obras de arte que hay, nos íbamos a las, a las pequeñas estanterías que están puestas en cada sala a ver qué libros había. ¿no? Bueno, pues hay algunos que tenemos ese, ese mal, pero. pero eh, es obvio que en nuestra sociedad el espacio y el tiempo para, el, para leer está colonizado, entre otras cosas porque la casa y la intimidad, que es el lugar en el que en la modernidad uh, ¿no? se encuentra el tiempo y el espacio para la, le la lectura, está hoy colonizado por todo otro tipo de temporalidades. Compramos desde casa, trabajamos desde casa, miramos ropa de temporada desde casa. Um, todo lo que pasaba en el espacio público desde el comercio hasta el trabajo, hasta la, ¿no? la, el ir a encontrar a los amigos en el bar, etc., pasa hoy en la casa. Estamos horas haciendo chats por WhatsApp, Estamos, ¿sí qué? llegan las 12 de la noche, uno abre un libro y se cae uh, de sueño. ¿no? Bueno, pues a lo mejor más que promoción de la lectura, en el sentido de, ¿no? de, de, de instigar a leer o instigar a ir al teatro, o, va, ¿no? o es decir, esa cosa de la promoción. Lo que hay que hacer es un trabajo colectivo y es un trabajo ético, político y estético a la vez de a elaborar los modos en los que estamos en nuestros tiempos y espacios de trabajo, de vida, tanto íntima como, como pública. ¿no? Yo Para mí, es el, el trabajo cultural hoy pasa por aquí. Y después, digamos, el, el empujar a leer o el empujar al teatro o el empujar a los conciertos, no hace falta, sino, porque no hay es decir, el, 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 la labor es previa, no. y ahí es donde está toda esa micropolítica, donde vida política y pensamiento se, se encuentran. Y, y, en el, y en el cómo a, habitamos, no, esa posibilidad de, de, estar, de, de estar juntos en torno a estas, eso, eso es para mí lo más emancipador hoy. no más que dar más mensajes, más referentes, más autores críticos, más músicas, no sé qué. si más. Es, rompamos ¿no? esos espacios y tiempos colonizados para que tengan lugar y cabida, se hace falta estas, estas nociones. Y eso es ir a contrapelo, o sea, eso hoy cualquiera de vosotras o vosotros que sea maestro, por ejemplo, en las escuelas sabe que entrar en un aula y sostener el espacio y el tiempo de la atención compartida es una batalla, ¿No? Porque hay, un, hay algo que, ¿no? que está tirando hacia afuera todo el tiempo. No solo que la clase sea más o menos aburrida, como siempre ha pasado, que tienes la cabeza en otro lugar, sino que hay un, hay un requerimiento constante de estar, por, de estar por otras cosas a la vez. ¿no? Y lo mismo en tantas... En, o, ¿no? o poder estar en casa sin estar pegado al, al móvil o acabando el trabajo o comprando la, la, el, ¿no? en el supermercado para el día siguiente, todo eso. Qué está pasando, por ejemplo, que se inventan nuevos espacios y tiempos. Uno, uno que a mí me, me gusta mucho y con el que tienen mucho que ver las bibliotecas es el de los grupos de lectura. Cuando la gente ya no puede leer en casa, porque la casa ha sido colonizada, la gente sale de casa para encontrarse y darse un tiempo, digamos convencional, artificial, pautado con un horario y un lugar, muchas veces las bibliotecas, pero está pasando en todos los lugares donde leer juntos no es tanto que se busque la opinión del otro es que se, es que si no se construye esa convención no hay lectura por ejemplo ¿no? y eso creo que en gran parte lo, lo ha inventado la gente ¿no? y, y, y la y, y la, y la proliferación que está teniendo por ejemplo la, ¿no? la vida de los grupos de lectura que quizá en algunos momentos o a veces pasa es una práctica un poco comercial de ir a a, a no a hacer promoción de determinadas novedades y libros ha sido desbordada totalmente y, lo, y sí hay cierta parte de estas prácticas que tienen que ver con prácticas comerciales pero yo creo que ha sido una reapropiación del tiempo y el espacio en, de manera a, claramente a contrapelo de la vida colonizada y por lo tanto de forma emancipadora muy interesante ¿no? y que ha hecho que además de forma transversal en edades géneros y clases sociales se esté leyendo de otra manera. Y bueno, podríamos pensar más ejemplos de estos tipos, pero creo que es por ahí, ¿no? más que en el mensaje, en, el, en, el, en los modos y más que en el uh, qué, en el cómo, es, pienso que es donde, donde tiene lugar la, la tarea, esta ¿no? crítica concreta y precisa de la, de la emancipación. Dos cuestiones que te voy a plantear en, la misma, en el mismo tema. Ahora, a propósito de esto, lo, lo hablaba, eh, a, a, la, vivir a contrapelo, que en tu caso ha sido siempre como una seña de identidad que te ha caracterizado, pero luego vuelvo a ello. Lo hablaba el otro día precisamente con un grupo de eh, sobrinos, bueno, de gente joven que tiene ahora 14, 15, 16 años, que están totalmente fascinados por, por Rosalía, ¿no? Y claro, eh, lo, pues yo conocía a Rosalía cuando nadie. Nadie iba. En fin, yo le escuché aquí en el, en el Daba estábamos 100 personas cuando actuó hace dos años, no recuerdo, cuando todavía no, no había hecho. Y le digo, vivir a contrapelo, se lo digo también porque se lo digo mucho a mi última hija, no si a mí me parece muy bien que escuches a Rosalía, no sé quién, a lo que te, a lo, a lo que te mandan por ahí. Pero muévete de 200 metros, muévete 300 metros y busca por ahí, porque igual por ahí encuentras, no sé, pues mañana, pasado mañana actúa quien el daba daba elena Setién. Que es una chica aquí de Donosti que lleva muchísimo tiempo eh, viviendo en, en Londres, me parece, y que pues ahora pues, está como, parece que es como de las nuevas indie pop. Bueno, ahí nada, igual la conoce mejor. Yo no la escucho, pero le digo, ¿sabes quién es Elena Setién? No, ahí está, no sé, no sé quién es Elena Setién. O sea, pero pues no te, te interesa. Muévete, muévete 300 metros, 400 metros, igual que cuando vas a una ciudad. De, de turista, oye, muévete dos calles más allá que seguramente te vas a encontrar una densidad de turistas menor y seguramente alguna sorpresa, porque el coliseo lo vas a ver hasta de lejos no hace falta verlo desde cerca, no sé muévete un poquito, esa idea de moverse de moverse a contrapelo, que a mí siempre me ha gustado mucho y que lo he ejercido toda mi vida porque para mí ha sido como una cuestión clave para vivir en un pueblo como Tolosa que es totalmente constituyente y constitutivo o sea, Tolosa, si no eres tolosarra pues eh, yo les decía, no, yo soy como mucho tolosano, no, no, pero en fin con, con muchas sar, mucha sarna y con bastante… algún trozada por aquí ilustre que me conoce que tiene, y que tiene que ver mucho con la parte de mi biografía también. Es decir, vivir a contrapelo es una forma de vivir también en el lugar que habitas, pero sin tener que estar sujeto, digamos, a esa normativización, ¿no? Tú has vivido siempre contra contrapelo. Yo te conocí militando, en fin, en los movimientos sociales antiglobalización, eh, 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 hablando del de Ocupa, eh, pero sin embargo, eh, has sido militante de, de, de iniciativas populares y movimientos sociales independientes, pero por otro lado. También has participado activamente en ese, en ese entre que también utilizas mucho de Marlowe Pontino, que es uno de los filósofos que más te, te ha acompañado. ¿no? Ese entre, ¿no? eh, eh, has, también has participado activamente desde el principio, incluso con posiciones antagónicas, que eran las que una institución eh, tiene que mirar. Es decir, nosotros, donde yo más disfrutaba para saber cómo, qué hacer con Artelecu, era mirar allí fuera de. Es decir, qué está pasando fuera de, qué está ocurriendo off, o sea, qué pasa fuera, qué, qué está pasando con este tema fuera, qué está pasando con, con las cuestiones de género. Claro, por los primeros talleres de militancia feminista que se hicieron por aquí, las hicimos nosotros en Artelecu con una Beatriz Preciado prácticamente desconocida y ahora también es una estrella rutilante, ahora se llama Paul. Es decir, este tipo de mirar fuera, que seguramente ese, ese fuera puede ser un off. Pero que sin embargo es uno que está dentro, en ese entre, y sin embargo, después figuras que vais creciendo, que habéis ido adquiriendo autoridad con vuestra vida, vida encarnada en vuestro cuerpo en, en, físico, o sea, que no es una cuestión académica solamente que habéis pensado fuera de la vida. Habéis vivido intensamente la vida en la ciudad a partir, digamos, de movimientos específicos y concretos, pero sin embargo habéis tenido. Eh, la, le, siempre la, disposi la, la disposición a trabajar con el CCB, con el MACBA hicimos el proyecto de desacuerdos con Artelecu, con muchas instituciones entonces, ahí para mí ha sido fundamental y creo que sigue siendo fundamental ese concepto de acogedor. Yo creo que las instituciones culturales cada vez son menos acogedoras, cada vez están más sujetas a, a burocracias, controles administrativos, vigilancia, vigilancias militarizadas, orden, eh, una sistematización, digamos, un poco de los saberes, es decir, hay cada vez una, mayores dificultades para encontrar, eh, igual que te he planteado antes, cómo podríamos abrir ese campo de la cultura para que, que, para, para que cubiera todo el mundo, para que eh, ese 8% pudiera ser el 80%, el 99% famoso ese que siempre reclamamos para que la democracia sea perfecta, siempre será imperfecta. ¿Cómo hacemos para que las instituciones sean más acogedoras? ¿no? ¿Cómo deconstruimos ese autoritarismo por un lado del Estado, ¿no? de que siempre te mira, bueno, el juez? El juez de ayer es la representación eh, de antes de ayer, el juez perfecto de cómo el Estado se arroba. Es más la que eso no se puede. La, la sí. ¿Por qué no podemos tener jueces democráticos, jueces que te miren con dignidad? Cuando digo jueces, digo funcionarios, burócratas, directores de instituciones, que te miren con dignidad y sepan que eres un ciudadano de tú a tú y que has ido allí a hacer una declaración porque un abogado de defensor. Esa, esa mirada autoritaria que tiene en este caso, evidentemente, en el Poder Judicial, ya ni te cuento, no vamos a hablar de este tema, porque bueno, luego, si queréis, hablamos, pero dejémoslo en el terreno de la cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer, si se puede, porque yo creo que tal vez igual también es otra batalla perdida, para que las instituciones, para que la democracia, para que el sistema sea acogedor, mm. o sea, que nos respeten como ciudadanos y sabemos que lo que tenemos es porque pagamos unos impuestos y queremos que nos devuelvan el derecho a ser ciudadanos y a tener una, una presencia, en fin. Que, no, que a ti no te respetaron, vamos, al contrario. No, claro. He sacado el tema también. El tema, sí, sé, sé que ahora, habrá... Marchena de nuevo, es la, es la interferencia de esta semana en todas las buenas cosas que que estamos viviendo y compartiendo estos días, que son muchas y, 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 y preciosas, y, y es la sombra de la semana, ¿no? el, el monstruo de la semana. Pero representa eso que dices, ¿no? Esa, o sea, es la parodia violenta ¿no? y, y, y vulgar, además, muy vulgar, de lo que puede ser la, pre, la peor representación de la, de la institucionalidad cuando se cree ¿no? la... Que la razón última está en ella misma, ¿no? Y eso pasa en muchas instituciones. Esta, este ejemplo es, es extremo, pero la violencia institucional, eso que llamamos violencia institucional, existe en todos uh, los ámbitos institucionales, no porque sean instituciones, en el, porque hay muchas formas de institucionalidad, sino po yo creo en el momento en que eso, en que hacen de su, de su propia razón de ser una razón última. ¿No? Toda institución, desde la más, digamos, artesanal, digamos, ¿no? que es un conjunto de gente que se junta para establecer unos, unas pautas comunes de comportamiento. Hasta la institución última de, del Estado, digamos, tiene una razón de ser. Discutible, por eso todo ¿no? está en el ámbito de lo contingente y no de lo divino. Tiene una razón de ser, por lo tanto, una misión, pues si hablamos de escuelas, pues abrir entornos de aprendizaje. Si hablamos de, de centros de salud, pues ocuparse del, del bienestar de las personas y de sus uh, enfermedades. Si hablamos de cultura, etcétera, etcétera, tiene una razón de ser. ¿Qué pasa cuando esa razón de ser se crea a sí misma, no se convierte en sí misma en una razón última, se convierte en, una, en, una, digamos, en, una, en, una, en un nuevo totalitarismo de los que hablábamos antes, ¿no? eso pasa a ser todo, todo para lo cual funciona y todo para lo cual uh, se reproduce y todo para lo cual produce, que es su propia existencia. ¿no? Entonces, el otro, el enfermo, el, ¿no? el testigo, el alumno, el usuario, pasa a ser un, un instrumento de esa existencia, como mucho un usuario, que es una figura que a mí me altera mucho, no sé si, la, ¿no? si está muy aceptada aquí como, pero ¿no? usuario, ¿no? o sea, alguien que solo se relaciona usando esa, por lo tanto, uh, instrumentalización de esa razón de ser. Y yo creo que la, la respuesta es precisamente, va por ahí, ¿no? Po digamos, um, poder. Um, Darnos a o sea, poder conectar en cada caso con la razón de ser de esas instituciones por las que transitamos, ¿no? en las que entramos sin saber dónde estamos, en las que trabajamos porque, bueno, porque necesitamos un trabajo, pero porque también creemos algo de ellas. Entonces, la razón de ser de que estemos aquí, seguramente, si ahora tuviéramos tiempo y nos las pudiéramos contar, ni son una. Pero tampoco son cualquiera, es decir, se encuentran y se desencuentran en muchos puntos. ¿no? Todos y todas tenemos razones uh, de estar aquí, razones de ser que hacen que estemos aquí, y ni serán una sola, por lo tanto, no es una razón, una razón totalitaria ¿no? que nos resuma y nos incluya y nos compacte a todos en una sola razón, en una razón última, pero tampoco es cualquiera, es decir, no es arbitraria, algo tiene que ver con que esto exista y con que esto esté pasando. Y eso lo podemos digamos, aprender o reaprender a percibir en cualquiera de las instituciones con las que tenemos relación. Eso para mí lo que hace es deshacer el poder de quien tiene la razón última, que es lo que pasó con Marchena. Es decir, cuando tú no reconoces la razón última de ese que la monopoliza y la posee, que es el quien tiene el poder, sea el juez, el director de escuela, el médico que te examina, te desnuda y te humilla en tu condición de no, ¿no? De no saber ni siquiera um, relacionarte con tu salud. es de todos los ejemplos que quisiéramos ahí. no quien, quien, quien se reapropia o quienes nos podemos reapropiar de las razones de ser para estar juntos ahí en esos entornos. Um, digamos, ah, desmontan ¿no? la, el, el poder de ese poder que se, que se, que se legitima a sí mismo siendo el, el garante de la razón última. Y yo creo que eso también, dicho así, suena abstracto, pero en concreto pasó el martes en el Tribunal Supremo y pasa constantemente cuando, ¿no? cuando hacemos de, de nuestra relación de usuarios o de instrumentos de determinados entornos institucionales ah, razones compartidas y al mismo tiempo ah, disonantes. Ah, hoy mismo tenía una conversación con gente en la universidad, aquí en la Universidad del País Vasco, en la biblioteca también, sobre este proyecto último colectivo y amplio que hemos estado desarrollando en Barcelona ah, en el Instituto de Humanidades, que se llama Humanidades en Acción. Y ahora no me, no me voy a alargar, y si queréis, después, cuando conversemos, entramos en cosas más concretas, pero como siempre que se habla la universidad de algo que distorsiona um, y hace despejo de, de algún modo incómodo, de lo que está pasando actualmente en las universidades, que es una, ¿no? una especie de, 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 de máquina estandarizadora de producción uh, supuestamente uh, de conocimiento, pero que lo que hace es someter todos los tiempos y los espacios de la vida académica a un productivismo estandarizado, se acaba cualquier conversación en, digamos, en los lamentos ¿no? y, la, y, 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 y ya no la crítica, sino la queja. Que no es lo mismo de, de, ¿no? de, de, de lo que está pasando en la universidad. Y yo al final he dicho, bueno, pero mmm, al final, al final, hay otros entornos en los que esto no se puede decir, pero ahí, y en, en los que casi todos nosotros tenemos ocasión de, de transitar, estamos aquí en parte porque queremos. La voluntad no es nunca absoluta, pero en parte hay algo, hay algún tipo de, de razón que nos hace estar aquí. Um, compartámosla y hagámosla, o sea, convirtámosla en la en el, en, en, en el verdadero argumento de eso que pasa aquí. ¿Qué eso implica trabajar a contrapelo? Claro. ¿Qué eso implica, a lo mejor, tener currículums menos exitosos? Por supuesto. ¿Qué eso implica, a veces, decepcionar a muchos? También. Pero ¿qué eso implica? ¿no? A, que esas instituciones dejen de ser lo que nos instrumentaliza y lo que instrumentalizamos, seguro. Es decir, la institución que yo conozco más, porque es en la que trabajo, es la universidad. Uh, obviamente extraigo de ella un salario y unas, ¿no? y unas posibilidades de vida, pero si solo la instrumentalizara, ya me, ya me habría instrumentalizado. ¿no? Uh, yo creo que hay, es, es, es desalojar ese, ese lugar. Y eso está en, en nuestra mano siempre, siempre ¿no? Des, desactivar la razón última para compartir las razones comunes. Sí, bueno, hablando precisamente de, de, de la universidad, ahora me viene, la, me viene a la cabeza a la última cuestión, bueno, la tengo aquí, pero la voy a, la voy a modificar, eh, que, es una que tiene que ver con la, con la última que te, que te he comentado también, en el librito este que circuló mucho de Mark Fisher, del Realismo Capitalista, él hace una crítica a la burocracia universitaria, eh, como, eh, eh, como el elemento, digamos, en cierto modo, que lo que hace es eh, impedir que la, que la universidad cumpla su función de, 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 de servicio público y los eh, profesores eh, su papel de servidor civil que sería, digamos, un poco la sustancia que define el concepto de funcionario, uh -huh. que a veces eh, se olvida mucha gente de que efectivamente son, son, somos, bueno, yo fui, fui también funcionario, servidores eh, civiles fundamentalmente. Pero una cosa que me preocupa mucho a mí los últimos años es que tras la última crisis económica que bueno que es la misma que es el, esta este, 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 esta máquina de, de procesos de acumulación y de encerramiento que ahora están intentando fin eh, acabar con los bienes con los pocos bienes digamos de, de distribución que Europa ha tenido a través de la sanidad de la cultura y de la educación que es un sistema de garantías que permite que cualquier ciudadano sea de la condición que sea pueda tener un hijo en un hospital mm. en, el mismo, en la misma cama o al lado de otra persona que tiene otras rentas y que puede morir y que si tiene un cáncer se lo van a curar este, este esta, este orgullo, digamos, de la socialdemocracia que, en fin, era como sustancial también y que, se, y que se trasladó también a los bienes públicos, a los museos, a los centros culturales, curiosamente lo que están haciendo ahora las instituciones culturales es seguirle el juego, digamos, un poco a, la, a, a esta especie de, de crítica que dice y del capitalismo y ahí convirtiendo a los bienes culturales, en bienes de uso, en bienes de consumo y en, en rentabilización económica pura y dura, eh, olvidándose claro, yo no, ya, a mí no se me ocurre pensar que en una escuela pública o en la escuela nadie piense. Bueno, ya están pensando en términos de rentabilización económica, pero nadie piensa en la rentabilidad económica que le sacan a los saberes que un maestro o una maestra eh, distribuye. Eh, eh, entre sus alumnos. ¿no? Entonces, las, las, las instituciones culturales cada vez más empiezan a aparecer a máquinas de producción cultural como una industria de cultural. ¿no? Tú en, en, en Ciudad Princesa te reafirmas en esa idea, que no sé si es una, un buen momento para acabar, para acabar este debate y abrirla, que creo que ya son ni cuarto y podríamos abrir ahora media hora de, de palabra de turnos, en esa idea de que. Eh, 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 que lo público no es de ellos, es decir, lo público no es de los funcionarios, o sea, de, un, de, una, élite, de una élite que de alguna manera eh, se, se asienta eh, en la institución, eh, sean quienes sean ellos, dices tú, sino nuestro, ese concepto, ese concepto nuestro. ¿no? Como, eh, por lo tanto, que las instituciones públicas no son del Estado, ¿no? o, o del Estado en todas sus capas, ¿no? o de las élites culturales, sino del conjunto de la sociedad. Eh, en todas sus expresiones disonantes y reductibles, en todas las capas, ¿no? Es decir, eh, pues, eh, eh, los famosos, no sé si sigue habiendo esos debates sobre, sobre que en Tabacalera, pues allí se sientan no sé quiénes a hacer no sé qué y que, no, y que aquello no es para, para esos no sé quiénes y a hacer el no sé qué. Y yo siempre digo a las personas, no, eso, Tabacalera, es para los no sé quiénes, para hacer el no sé qué. Y en, y en cualquier condición, o sea, mientras no te rompan la crisma a alguien o cometan un, un delito, o sea, es decir, esta apertura, es decir, de hacer las decisiones públicas algo que, que sea nuestro y ese nuestro sea inclusivo, eh, eh, es una cuestión que me preocupa. Y bueno, la, es la misma pregunta que te, que te iba a hacer antes. Pero en cualquier caso... Uh -huh. eh, eh, es, en, esa, en la universidad se ve, lo hablábamos hoy también en, en la comida ¿no? o sea que empiezan a aparecer eh, bueno que universidades públicas y privadas ya no se, no se no se diferencian o sea parece que unas tienen una titularidad pero en el fondo están funcionando exactamente que, que las otras claro esto supone el, el derribo digamos de todo un sistema de, 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 de instituciones que estaban vinculados a unos valores y que parece que parece que no pero es que es así es decir, bueno, en fin. Eh, bueno. Sí, sí, has, has descrito perfectamente, yo creo, en el ejemplo este de no sé quién viene, qué hace ni por qué. El, el, la razón de ser, y aquí hablábamos de razones de ser, última de lo público. Para mí lo público no se define en términos de titularidad, como decías tú ahora, porque que sea del Estado o no del Estado, uh, si, su, o su, si su razón de ser es privativa y segregadora, nos da igual que sea del Estado, y esto está pasando hoy en muchas instituciones estatales, que son. Ayer mismo sal, las buscaba viniendo y no, no lo he encontrado, pero salían también cifras de digamos, de la segregación uh, que produce, social que producen las universidades públicas, uh, no sé si era un estudo, estudio en Cataluña o en el conjunto del Estado español, son altísimas. Es decir, a cada vez vuelve a haber menos uh, a tanto por ciento de población, digamos, de estudiantes uh, nacidos en las, ¿no? en las clases más, más humildes uh, que accedan. Que accedan en el sentido que decíamos antes, a la, a la universidad, ¿no? Ah, cuando, cuando realmente las universidades, europeas, las universidades públicas se fundaron claro. por, por, por el acuerdo, digamos, entre, la, entre los sindicatos, la socialdemocracia y, los, y, y el, 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 el liberalismo, para que la, la, los hijos de la clase trabajadora pudiese acceder a, la, a las universidades. Eso fue el gran claro. las universidades públicas. Sí, porque ya existían antes y no eran para. Exactamente. No, son exactamente. milenarias las y universidades y no eran para, instituciones públicas, eran unas para unas élites religiosas o, o sociales. Lo mismo pasa con el sistema escolar público. Está, seg está internamente segregado y cada vez más, es decir, es igualmente público. Después tenemos la concertada, la privada, etcétera, pero digamos es igualmente público, pero no es igualmente público porque dentro del sistema público hay una segregación cada vez mayor entre unas escuelas y otras. Es decir, por lo tanto, lo público no es eh, su titularidad sino su relación con el, con el común y con aquellos a quienes uh, no nos, uh, nos pertenece, aunque no seamos sus propietarios, esa, esa, ¿no? ese espacio y esa, y esa actividad o esa razón de ser que tenga ese lugar. Para mí, por eso empezaba al principio con, digamos, con la anécdota que parecía un poco extemporánea, pero del, del dejar entrar, del poder entrar. Como una anónima en un lugar como este, porque esa es la definición para mí de lo público. Es son esos, ¿no? esos entornos para cualquiera. Obviamente, un adulto no, no se meterá en una escuela infantil, digamos, porque ya su razón de ser ¿no? tendrá otros espacios, es decir, no cualquiera arbitrariamente, pero sí cualquiera social, cultural eh, um, y políticamente. Y eso implica una idea muy poderosa, ¿no? De esta idea de lo público que se ha perdido mucho en algunas elaboraciones del pensamiento de lo comunitario, etcétera, que es la idea de que ese estar también del que hablaba al principio, ese estar con los otros sin necesariamente estar juntos, um, incluye a cualquiera, incluso al más o la más desafiliado de la sociedad. ¿Tú en el en el último, hoy que he vuelto a releer mm -hmm. los últimos capítulos de Filosofía Inacabada, el capítulo de Rancière, cuando mm -hmm. hablas de, de la. Rancière ¿sí? ha pensado mucho en ese, en ese sentido, ¿no? Pero para mí es clave, y eso. No es una idea que yo haya aprendido solo leyendo determinados autores, sino en las prácticas, por ejemplo, de los colectivos activistas, no, o de la orga organización en comunidad, de, pues, no sé, de un grupo de crianza o de, un, ¿no? o de un entorno en un barrio. Es importantísimo una sociedad, obviamente, que basada en la autoorganización, en la capacidad de la sociedad civil para crear sus propios entornos, pero muy fácilmente... Si no mantienen esa digamos, relación con lo público en el sentido de la relación con cualquiera, uh, se convierten en, en, en espacios de nuevos privilegios, en nuevos cercamientos autocercados, es decir, de, eh, al final de autocuidado y de, y de. O sea, la autogestión se convierte en, auto, uh, en autorreproducción ¿no? y en autoidentificación. Y eso creo que es lo que. Lo que, lo que a lo que más debemos atender hoy, porque todo tiende a eso. ¿no? Toda la, digamos, un poco la, 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 el campo magnético de nuestro tiempo tiende a que esas ¿no? virutas de. metálicas que somos cada uno nos compongamos como hacia. Hacia, no hacia mundos comunes, sino hacia mundos particulares, sean de titularidad estatal o sean de titularidad privada. ¿Cuál es la función pública para mí? Pues romper, ¿no? abrir, que es también a lo que me he dedicado siempre y por eso he O sea, a mí digamos, eh, no me importa tanto. Um, digamos qué tipo de institución formalmente acoge pues, una actividad mía o algo que estemos haciendo con otros, sino la manera como eso rompa precisamente esa lógica de la autorreproducción. También en los mundos digamos, más independientes, ¿no? las estéticas artísticas, las estéticas políticas, muchas veces son muy poco públicas, son, todo lo con, son muy privativas ¿no? y, de, y muy excluyentes y muy segregadoras. Entonces yo creo que esa lógica ¿no? en el que y eso, por ejemplo, en Spy en Blank, ¿no? que es este colectivo, bueno, colectivo es esa es especie de encrucijada de mundos, de proyectos, de personas en el que he estado y sigo estando desde hace muchos años, tiene un poco algo de eso, ¿no? Uh, obviamente no puede acoger a la humanidad entera porque no es practicable en el sentido humano de la palabra, pero um, ha sido siempre un colectivo o un espacio o una manera de estar con los otros que ha hecho posible... La aparición de otros ¿no? sin necesidad de apuntarse, afiliarse o reconocerse. ¿no? Estamos haciendo esto, pues ahora estás, ¿no? pues Santi está haciéndolo con nosotros y ese nosotros también va cambiando en función de, ¿no? de, la, de las prácticas mismas, de, la, de los modos de estar en las cosas. Esto que es micro y es nada y es una experiencia absolutamente pequeña. Creo que es, que es un poco ese gran invento ¿no? que rompe y que viene también de, del momento en que las comunidades orgánicas basadas en, ¿no? en el clan familiar, en la religión o en la reproducción del, de la vida, uh, se empiezan a, a abrir ¿no? a eso que no es eh, lo, lo ya ha conocido, lo ya identificado. Y de ahí, es, de ahí se inventan las instituciones públicas el curar a cualquiera, el educarnos con cualquiera, ¿no? el leer al lado de quien sea en una biblioteca, ¿no? que es lo más maravilloso que se ha inventado, un lugar donde poder estar juntos sin tener que estar juntos, sin tener que hablarnos y sin tener que conocernos, pero podemos estar ahí. ¿no? Es como para mí es la imagen extrema. De esa, de esa condición de, de lo público y yo creo que, el... es la, que es la sustancia republicana totalmente totalmente ¿no? claro. o sea, en fin, que haya que haya espacios donde todos de la condición que sea podamos cruzarnos libremente ¿no? pero esa tendencia a segregar los espacios a privatizarlos a convertirlos en guetos en guetos eh, del todo tipo no claro. incluso en, en barrios eh, clausurados para que no entren tan... no esa es la condición republicana que creo que se está perdiendo en el sentido Totalmente se está perdiendo. Y muchas instituciones digamos, de titularidad pública están no solo digamos, están mm, mm, mezclándose o, o, o no, o, 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 o confundiéndose cada vez más con, con las privadas por razones económicas, que hay más tasas, por ejemplo, las tasas universitarias o este tipo de cuestiones, sino también que se van 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 privatizando o cercando también sus modos de actuar, por ejemplo, para mí, y no sé, aquí hay gente que sabéis mucho de estas cosas y, y lo podemos discutir, porque tienden cada vez más, por ejemplo, a, a programar para determinados públicos. ¿no? Entonces, un centro cultural, en vez de... Digamos, ofrecer las condiciones para que estemos uh, haciendo determinadas cosas, sea del tipo que sea, hace cada vez más una programación orientada. ¿no? Entonces, para niños de 0 a 3, para familias de fuera, para los que vienen de no sé dónde, para los jóvenes, ¿qué tal? Los, esa, esa cultura del target cada vez más orientada, que hace que a lo mejor dentro de un espacio cultural estén uh, circulando uh, uh, mundos. Que ya no se van a rozar y pasan por la misma institución uh, cultural, educativa o del tipo que sea. Son una colección de, de públicos, una colección de mundos que no, se, que no se rozan, que no se tocan, que no se extrañan. ¿no? Y, y, y creo que la parte de la base de esta idea de lo público es precisamente eso, el extraño. ¿no? Ya no solo el otro categorizado. Ahora hacemos música para. ¿no? Para latinos, ahora hacemos uh, conciertos para niños, ahora hacemos. No, el extrañamiento y el extraño, no, no el otro uh, categorizado al que le damos también su parte de servicio atendido y, y debidamente uh, orientado. Entonces, yo creo que hay un poco, no sé, yo. Mi aspiración siempre es ir hacia ahí, y también es lo que hago con mí misma. ¿no? Antes le decía a Sandy: a mí me gusta estar siempre ahí donde no se me espera, ¿no? aunque a veces eso tiene su coste, como el otro día en, en el juicio, ¿no? que tampoco, se me, tampoco era mi lugar natural, porque, pero a veces ¿no? La extrañez, provocar extrañez. Uh, provoca reacciones violentas. y eso es normal. porque no estamos. si de golpe no reconoces al que tienes enfrente, te pone en cuestión. pero eso es la cultura. ¿no? la cultura es una práctica de las, del extrañamiento permanente, no del reconocimiento uh, continuo. y creo que en eso tenemos que trabajar tanto en la educación, como en las instituciones culturales, como en los colectivos bueno. más uh, informales, como en la vida pública, en la calle, y en nuestros entornos también afectivos, personales e íntimos. Bueno, en el caso del de, de Juan Marchena, en fin, que no vamos a entrar en esto ahora, acabamos la conversación, pero es que allí las capas y capas de autoritarismo, allí no se veía la autoridad judicial, allí lo que se veía era un señor autoritario que además, vamos, te, te humilló, te trató de humillar, como por, por mujer por, y por, sí, por sí, intelectual, no, o sea, destacaron. que había capas y capas de, de, de en fin, terribles, que bueno, bueno en fin. Sí, pero eh, bueno, que Volviendo a lo del sentido de lo público, yo creo que es eso, ¿no? A, digamos, a convivir en la extrañez, ¿no? Y darnos Uh, más que en la alteridad uh, representada, y bueno, que ese es el, el sentido lo más de. esto, como está grabado, pues igual por haber dicho esto, igual tenemos que acabar en otro juicio por meternos <laughs> con, el, con el señor Marchena, que estamos en una exposición. <laughs> no, no, no. En fin, bueno, queda creo que me, media hora. Eh, hemos estado, nos hemos centrado un poco en el mandato institucional de hablar un poco de la cultura, de las instituciones culturales y cómo abrirlas y democratizarlas y hacer accesibles, y tal, que es un tema que, que vivimos hablando toda la vida y que no sé muy bien cómo se va a resolver. <laughs> si se resolverá. Pero bueno, Marina tiene otros perfiles que seguramente habéis eh, leído eh, porque seguro que hay muchas de las, y que estáis aquí y ha, habréis podido leer sus, sus libros que ahora están circulan mucho. Y bueno, pues entonces bueno, vamos a abrir un media hora de turno de, de palabras y de y para Marina, claro. No, 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 para, para conversar todos los que estemos sí, aquí. A ver. Eh, 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 sí, no hay micrófonos, no sé si hay micrófono, no sé, eh, sí. Entonces, eh, hace, unos días, hace unos días pasé de casualidad por los terrenos donde se ubicaba antes Artelecu mm. y sentí desasosiego y repulsión al mismo tiempo. Porque Desasosiego porque me di cuenta en qué se había convertido ese lugar mágico, porque yo lo fui un usuario bastante asiduo y me acuerdo de aquellos tiempos con, con mucha, mucha nostalgia, porque era un lugar verdaderamente mágico un espacio de libertad que no había conocido en ningún otro sitio, uh -huh. y eso que venía de Barcelona, que la conozco bien. Uh -huh. Entonces, eh, pensé que se había trasladado teoría a otro espacio, se había cerrado ese espacio, se había, se había ubicado en otro espacio y que ahora está cerrado, como es Tabacalera, la biblioteca de Tabacalera, que yo todavía no entiendo por qué un espacio como ese... Eh, lleva cerrado varios meses y me parece un ultraje a la, a, la, a la ciudadanía, sinceramente. Yo desde aquí reivindico que se abra cuanto antes porque me parece insostenible que un espacio así, bueno, pues si está abierto, a, 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 será hace poco, pero ha estado durante muchos meses cerrado un espacio que, que para mí era también un, un importante espacio en la ciudad. Y luego me produjo repulsión porque creo que se está degenerando el espacio urbanístico de esta ciudad a marchas agigantadas. Y pienso que la desaparición de Artelecu fue el principio de la decadencia estética de San Sebastián. Y luego lo estamos comprobando, sí, lo digo sinceramente porque no hago más que ver desastres urbanísticos eh, en todas partes. Ni al cine Bellas Artes, que está en peligro, eh, edificios abominables en la calle Miracruz en Gros, en, en el barrio de, de Amaral, lo de Cerro de Santo Bartolomé, en fin, me parece un absoluto desastre y un atentado cultural contra esta ciudad que me parece que era antes un símbolo en ese sentido eh, bueno te agradezco te agradezco el comentario eh, bueno es este, que esto sería probablemente otra conferencia que si quieres yo vengo encantado la vida a explicar la evolución de arteleco y todas estas cosas pero quizás no sé como es una cuestión muy concreta y muy muy local y Marina eh, Marina no, 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 Marina, de no sé si no tiene datos pero bueno no sé cómo no tú, tú, tú. No, no es decir que es que es largo, Se podría, es media hora para hablar de todo esto y es, es complicado. Sí, pero, quizás, pero quizás... Como, como ejemplo de, de espacio cultural abierto, sí. cerrado y de libertad, me parece que sí. es un atentado flagrante no, ¿no? Sí. en una ciudad como esta que cada vez... Eh, en fin. sí. Hombre, yo puedo, dar constancia, yo, yo puedo dar constancia de que efectivamente eh, yo conozco muchos, tra muchos trabajadores y instituciones públicas culturales que están luchando, eh, bueno, en fin, peleando desde dentro precisamente por, por, por hacer las instituciones culturales espacios acogedores y abiertos. Pero claro, hay capas y capas de contradicciones, dificultades y que cada vez son mayores, eh, que tendríamos que hablar largo y tendido de todo esto. Esto daría para un curso eh, que no sé exactamente muy bien cómo se van a resolver, pero creo que sería urgente resolver, porque si no, pues efectivamente, igual que has pues, utilizado la metáfora del cierre de Artelecu, pues probablemente seguirá habiendo otro tipo de cerramientos o de encapsulamientos o de... Y, bueno, pues no sé exactamente muy bien en qué quedará, pero sé, sé que hay, en fin, esfuerzos, por, incluso en la propia tabacalera, por, 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 hacerla, por hacerla abierta, por hacerla permeable, por hacerla accesible. Bueno, aquí el, el nuevo proyecto del Pueblo de, de que yo conozco, eh, bueno, si hay algo que lo atraviesa, no solamente es la, la remodelación arquitectónica del edificio, que no conozco cómo se va a hacer, y ahí tampoco tengo detalles patrimoniales, por lo tanto, no puedo hablar, pero sí que sé que hay una voluntad, efectivamente, de que la institución recoja, y de hecho, cuando Pachi me llamó para, para invitar a Marina, porque sabía que la conocía, era porque precisamente eh, gran parte, digamos, un poco de la filosofía que subyace en, en lo que se pretende hacer en la reforma de la institución pasa por ahí. Entonces, bueno, están aquí quizás en otro momento, pero bueno, está bien que los señales. Luisa, sí. Sí, bueno, si me permitís, previamente eh, hemos eh, mencionado a Jorge, que está eh, recogiendo eh, lo que habéis dicho ahí con sus, eh, con sus dibujos y sus comentarios, pero veis que tenemos otro panel eh, ahí. Sí, y decir que bien. antes pues de que bonito. empezara la charla, eh, los eh, alumnos de bachillerato del Liceo eh, Azular, muy bien animados por su profesora Ana Navarri, han hecho sus propuestas que también han sido recogidas. ¿no? Eh, y voy a retener una, porque va con la reflexión que quería eh, someter, a la que quería eh, que hicierais en fin, que, que algún comentario. Eh, profesores jubilados eh, podrían dar clases particulares eh, a cambio de conocimientos. El hecho de que eh, estos jóvenes eh, estudiantes eh, pidan conocimientos me lleva a esta, eh, a esta reflexión, porque yo he discutido. Y muchas veces con personas con las que tengo grandes discrepancias en esta materia cultural o educativa. Y una cosa que, que siempre me llama la atención es que, a pesar de las discrepancias que podemos tener, hemos hecho itinerarios culturales y educativos similares. Es decir, a todos y a todas nos han transmitido unos determinados saberes. Los compartimos, aunque hemos desembocado en pensamientos muy distintos. Y yo tiendo. Eh, a ver, no como un enemigo, sino como un aliado, los contenidos que me han sido transmitidos y que me han permitido, entre otras cosas, también verlos críticamente. Eh, por eso, hay algo del de, de fin de lo que habéis comentado, que desde luego os agradezco porque me, me ha puesto también la cabeza en, en ebullición. Eh, me preocupa eso, me preocupa eh, la idea que se ha instalado en los sistemas educativos y también en un pensamiento cultural y educativo de que hay una serie de contenidos eh, que son enemigos de algún modo ¿no? y que eh, finalmente no van a ser aliados del pensamiento crítico sino eh, totalitarios eh, se imponen etcétera y eh, a mí eso es una cuestión que me preocupa habéis hablado del 4% del teatro y del 8% de los museos pero también tenemos otra realidad que no tiene que ver eh, con variables eh, socioeconómicas la gente que va a París al Louvre a hacerse un selfie con la Gioconda no tiene eh, una, un perfil socioeconómico eh, muy vulnerable. Es otra cuestión. Entonces, esa era mi reflexión y ahora mi pregunta. No es solamente es una cuestión leer, es una cuestión de, de eh, por qué abandonan los adolescentes. Tiene que ver con lo que sucede muchas veces en las aulas, porque cómo vamos a dotarles de las herramientas de las que tú hablabas, en qué momento. Tiene que ver con eh, nociones que se han erradicado del sistema educativo. La idea de que los niños y las niñas se tienen que expresar, tienen que sacar de sí, está desequilibrado con la idea de lo que tienen que recibir. Y, y, y leer o, o tener un pensamiento crítico pasa por también adquirir pronto eh, herramientas como, como el esfuerzo, eh, herramientas como la porosidad, como la curiosidad, como el lenguaje, que estamos viendo que la escuela no abona sino que incendia. Y por lo tanto, difícilmente después, eh, a pesar de toda la batería... Teórica, incluso toda la práctica y toda la inversión que hacéis y que hacemos personalmente, vamos a resolver. O sea que esa es un poco esa cuestión. No, eh, no necesitamos eh, dejar determinada, una determinada eh, dialéctica de confrontación y entrar eh, verdaderamente más en, en, en una especie de lucidez sobre lo que permite, porque nos ha permitido. Eh, alimentar nuestro, nuestras herramientas y nuestro pensamiento crítico. Sí, estoy, estoy muy muy de acuerdo con lo que intuyo, además, que, que contiene tu reflexión, más allá de lo que has dicho, porque creo que vehicula muchas preocupaciones compartidas. Yo cuando hablaba de, de la cultura es una práctica de la extrañez no solo de la extrañez entre personas sino también entre materiales, experiencias de vida y, y por ejemplo no hay mayor y más uh, uh, no más intensa experiencia de la extrañez que la lectura, por ejemplo, no el po poder ponerse en el cuerpo, en la imaginación, en la historia o en la fabulación de otra voz en un tiempo, en un espacio que puede ser cualquiera, realista, fantasioso, pasado, presente, futuro, masculino, femenino o cualquiera o ninguna de estas cosas, y podemos ¿no? hacer esa, esa. Y eso con todas las otras. Y también con las ideas. Claro, yo, por ejemplo, que enseño filosofía, claro, cada vez más cuesta, uh, es más difícil, por la resistencia que produce, utilizar referencias, autores y lecturas de las que se consideran digamos canónicamente dañinas, es decir, si un filósofo es machista, como el señor Immanuel Kant, eh, se le deja de leer por machista. Uh, y dices, bueno, ya, pero um, es que quizás es interesante entender que no solo que pensaba este señor por ser este señor, que nos interesa muy poco, sino por las coordenadas culturales uh, tal, que generó, desde un punto de vista histórico, pero también filosófico. Y filosófico no solo entender un pasado, sino unas, ¿no? unos, unas, unos conceptos y unas maneras de estar. Por lo tanto, también extrañez en lo que nos puede inquietar, molestar, desacomodar. Um, y esto está a, va a menos, por los, en parte, por los cánones digamos, de lo políticamente correcto, pero que vienen, no es, no es, no es un problema de lo políticamente correcto, sino que vienen a re. A redundar en esa lógica de la autoconfirmación. Solo con, me relaciono con lo que ya sé que me gusta, solo me relaciono con lo que ya sé que nos conviene. Uh, esta idea, por ejemplo, en la educación más, más infantil, de que el niño o la niña lo tiene que buscar todo por sí mismo, porque ella sabe lo que quiere. Y yo aún no sé lo que quiero, y tengo unos cuantos años ya, ¿no? Y precisamente puedo. Uh, aprender, equivocarme, discutir uh, y volver a empezar porque no sé del todo lo que quiero y eso es lo que, uh, esas razones que no son una ni, cual, ni, ni tampoco cualquiera, es lo que permiten ¿no? que, que elaboremos ¿no? y que nos encontremos desde ahí. Entonces, yo creo que esto es, es importantísimo ¿no? de, 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 de trabajar en eso también. ¿no? De, creo que en el fondo todo esto es expresión de un miedo profundo que hay a lo, a lo que no, no. a lo que no controlamos, a lo que no dominamos, a lo que es demasiado eso ajeno para, para, para incorporarlo de una forma uh, fácil. y fácil no quiere decir solo que sea difícil, sino el esfuerzo que implica. no lo otro, lo que no encaja, lo que no es esperable. pero claro, es, ese es precisamente el trabajo de la cultura. ¿no? Y entonces sí, sí, uh, va en, en la dirección de lo que hablábamos y creo que es, es muy importante. Y eso sí que hoy es ir a contrapelo, ¿eh? incluso entre los más cercanos, es decir, esa tarea ¿no? de no dejar de, uh, ¿no? De, de, de insistir en de insistir en, en, la, en la incomodidad ¿no? de, de, de ese tipo de, de trabajo. Yo creo que hoy es, es como y, y pide, no sé, vivimos en una cultura permanente del, ¿no? del tener que justificarse, tener que ¿no? legitimar, permane ¿no? ¿por qué lees eso? ¿Por qué te juntas con aquellos? ¿Por qué no sé? ¿Qué, es, qué parece, digamos, de, ¿no? de o sea, las apariencias de mercado libre de los afectos, las vidas, los gustos y, ¿no? y los recorridos? Y en realidad yo creo que hay una, digamos, una nueva inquisición muy fina. De, que, que opera además de forma muy íntima y que hace que, ¿no? que, que se acaben, digamos, desalojando todos los elementos extraños y difíciles y no cómodos de nuestras, de nuestras vidas. Entonces nos quedamos en la burbuja de los iguales o de los que piensan que son iguales. ¿Hay alguna palabra más? Sí, eh, quería hacer una pequeña reflexión. La exposición de la conferencia me ha dado pie a ello. Ah, sí, perdona. Bueno, hace unos años compatibilicé el ejercicio de mi profesión con la docencia universitaria, hace no demasiados años. Entonces, bueno, parafraseando al clásico, eh, yo pensaba que podría exclamar la universidad etinarcadia ego. Pero finalmente tuve que salir exclamando esto ha sido un descenso a cinferos. Voy a ser muy, muy muy concreto y muy breve. Vamos a ver eh, estas cosas las he reflexionado después. Eh, yo tenía una idea bastante romántica de la universidad. No lo entiendo. Eh, dentro del ámbito de las humanidades, que es el ámbito donde yo ejercí. Conteme, esta... ¿Puedes? ¿Te puedes decir sí. Es... Eh, dentro es del ámbito nos... de las humanidades, donde ejercí yo esta corta experiencia docente, y me encontré con un sistema que, después de muchas lecturas y reflexiones, eh, aprendí a identificarlo como el sistema de las competencias. Bueno, eh, no quiero ser prolijo ahora explicando de dónde surgen. Creo que es una derivada de las escuelas de business norteamericanas de los años 70, una especie de tecnomercantilismo que luego se ha ido imponiendo en todas las universidades. Bueno, yo, mi experiencia personal es que fue un, bueno, un pequeño horror con unas metodologías subsiguientes que eran las, las guías de aprendizaje que se basaban en una especie de, de minutaje y de compartimentación del tiempo en base a una serie de estándares, creo que algo ha apuntado usted. Quería decir un poco: era eso. ¿no? Eh, es la primera vez que en público expreso este horror ante esta experiencia que tuve que pasar. Afortunadamente, esta, bueno, me puedo dedicar las cosas más, más gratas, ¿no? pero bueno, fue una experiencia bastante violenta. Entonces entendí en el sentido pleno que es violencia institucional, metodológica. Nada más, gracias. Sí, sí, describes parte del sufrimiento de, de mucha gente en la. En la en el sistema, también en las escuelas está pasando. Sí. ¿Hay alguna otra palabra? Sí, que... después de esto, bueno, he pasado un momento muy ameno. Gracias por aparecer esta tarde. ¿A, a ti? ¿Dónde? ¿A la catedrática? No. O... Gracias. Bueno, ay, hola, estaba Gracias mirando al ti. fondo. Hola, hola. Eh, he pasado una tarde muy amena. Gracias por venir aquí, te agradezco. Y a ti, pues, sí. Bueno, no importa si no se graba. No, pero no Sí, te o... pero sí se oye. Yo me no, no momento diferente. Sí, sí, haces... Eh, a mí eh, una cuestión que me preocupa que es que ha tocado es eh, lo establecido el eh, lo, est lo establecido el, de el, el departamento uh -huh. eh, y la, co la construcción de Europa, eh, esta cultura milenaria o bueno, eh, construcción de Europa, cómo se gestiona todo esto eh, en el libre. Eh, relación de, no, de nuestras emociones, uh -huh. eh, ya sea institucionales o, o, o eh, de, de, bueno, de intruso, extrañeza o extranjero o, o restricción de... Eh, lo, lo, establec lo establecido, uh -huh. el, depart el, el departamento, eh, lo, la clavícula, la, uh -huh. la cuadrícula. La cuadrícula, sí. Sí, sí, ahí... Y son cuadrículas de mucho tipo, digamos, disciplinario, pero también mercantil, también categorial. Es decir, vamos atravesando continuamente parrillas, ¿no? que ahora son muchas, antes quizá en una sociedad más simple de una, ¿no? y ahora son muchas, pero todo. Y por eso, ¿no? trabajar esa, esa experiencia de los límites, ¿no? de, de, de romper las categorías, ¿no? de, 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 de explorar lo que no cabe. En la parrilla del, del, ¿no? de, de cada departamento de cosas, personas a, y, y expresiones, creo que es el, el desafío, sí, sí. Hay otra palabra aquí. Si hay sí. alguna más, vale otra más, dos más y ya. Las podéis en, en, en las las, las enunciáis seguidas y luego ya, es no. Así, pues, ¿no? Porque ya... Sí, pues vamos vamos. Hola. Este, me y interesa mucho el micro tu porque, crítica. Porque... Este micro es muy direccional y no se oye. Sino. sino me interesa mucho tu crítica acerca de la cultura, del conocimiento. Uh -huh. eh, eh, supongo que tiene que ver con la innovación y con todo este tinglado. Simplemente esto. ¿A la cultura? Todo, en, en, ¿En qué aspecto? Porque hemos hablado de muchas cosas de cultura y conocimiento. No, eh, en, en, en lo que he leído. Uh -huh. pues, sobre, la, sobre lo que eh, describes de la situación de la sociedad actual acerca de la cultura, el conocimiento, la importancia que tiene eh, para todo el mundo, para el eh, establishment político, el tema de la innovación, de la cultura, exclusivamente del conocimiento. ¿no? Sí, 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 no, está claro y que. La dictadura que supone eso, claro. Claro. Sí, sí, no, está claro que, el, que el, el proyecto actual del capitalismo, y no solo actual en el sentido inmediato, es también un proyecto cognitivo, no solo económico y productivo de bienes materiales, sino que hay un y eso implica toda una concepción uh, no solo de mercantilización del conocimiento, sino de mm, de resignificación del conocimiento, de sus protocolos y de su valor. ¿no? Entonces, bueno, esto es larguísimo ahora también de, de entrar en ello, pero digamos si no si no entramos en esa crítica uh, podemos caer en, en posiciones a veces eso que decíamos antes, ¿no? aparentemente críticas, pero muy acríticas, que es pensar que simplemente más conocimiento nos va a hacer más libres. Eso hoy no es así, porque hay toda una producción de conocimiento que al revés produce servidumbre y produce esclavismo de muchos tipos y produce uh, todo este tipo de. de... Entonces hay que, hay que entrar ahí para no caer en la trampa de, ¿no? de, esa, de, esa, de esa idea. Y había, al final he respondido antes porque este y otra. sí. sí. Bueno, nada rápidamente. Sí. Creo que he venido a todas las charlas de Alejandría, Helsinki. Entonces, lo primero que quiero es agradecer muchísimo a quienes las han preparado, porque nos han dado una oportunidad fantástica, al menos para mí, para escuchar eh, muchas ideas muy buenas y para pensar mucho. Llevo varias charlas ya, varios de estos encuentros, dándole vueltas a una escena que voy a hablar muy rápidamente de ella, que es de la película El odio de Kasovich, donde, eh, sobre todo por lo del privilegio, os agradezco uh -huh. muchísimo que hayáis hablado de la idea de privilegio y que hayamos retomado esta idea de privilegio hoy. Son estos chicos de la banlieue, ¿no? de las afueras, que van a una galería de arte y no se saben comportar en absoluto. Uh -huh. Pero no se saben comportar porque se comen todos los pinchos, porque... Eh, eh, bueno, insultan a las chicas que están ahí y no saben apreciar las obras de arte, pero es que nadie les ha enseñado a estar en una galería de arte, no, no saben cómo estar ahí. ¿no? Esta es una escena que pasa desapercibida en la película, pero que para mí es fundamental en este entorno. Uh -huh. Este sitio, el coldo Michelena, como muchos otros, nos enseña a aprender lo que es la cultura en el sentido en el que estamos hablando, ¿no? eh, leer, apreciar obras de arte, ser acogidos en lugares... Eh, saber comportarte en un sitio en el que estás, saber aprender y saber apreciarlo. Entonces, acabo con, la, acabo con la reflexión un poco que lo que he aprendido en todas estas sesiones también es a un poco menos de queja, ¿no? Menos queja, yo también soy profesora universitaria y considero que tengo un trabajo absolutamente privilegiado. Entonces, no, no, no creo que haga falta quejarnos tanto, ¿no? Eh, creo que hace falta más estar un poco en ese contrapelo que se puede estar, porque se puede estar dentro y fuera, se pueden defender todas estas ideas, eh, pero se puede estar ahí. Eh, apreciar lo que tenemos también los jóvenes, todos, ¿no? Eh, Sacar lo bueno. Entonces, a mí solo quiero terminar agradeciendo una vez más eh, a Pachi sobre todo, ¿no? Por, por haber eh, y a Luisa por haber organizado estas charlas que han sido tan buenas. Bueno y mucha más gente, pero bueno, vosotros dos aquí, ¿no? Como representantes, que nos han hecho pensar muchísimo, que nos han abierto muchísimo la mente uh -huh. y, a, y a vosotros también por, por lo que nos habéis dicho hoy. Muchas gracias. Gracias. Quieres aquí la última palabra y ya. Vale, intentaré ser breve. <laughs> me da un poco de pena porque era una despedida, la verdad que no sé si sí. que así podemos haber cambiado el orden. No, bueno, yo no vengo del mundo, del mundo de la cultura, pero la, la verdad que me ha impactado lo que he oído aquí, eh, porque trabajo en un contexto diferente, pero todo lo que se hablado de la institución. Uh -huh. Me ha, me, ha, me ha hecho pensar bastante, ¿no? Porque, bueno, también a, a veces en el discurso parece que esto lo fabrica alguien de fuera, malvado y tal, pero aquí estamos gente que constituimos institu eh, instituciones, que, eh, no sé, pensamos las normas, que las gestionamos, y la verdad que me ha hecho pensar mucho. Entonces, claro, en este en esta mundo un poco de que todo es gestionable, de que, en fin, todo se gerencializa, hasta, hasta el amor se puede, en fin, sí. protocolizar, y se puede medir y se puede ge gestionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cu ¿cuál es un poco...? los que tenemos un papel en estas cosas, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, he cogido algunas ideas que no sé si, que, uh -huh. que me han parecido interesantes, que es que, bueno, el tema de especializar por segmentos, que es algo que se lleva ahora, ¿no? Yo trabajo en servicios sociales, también se se hacen sí, cajas sí, sí. y se mete a la gente, a los pobres, se les ponen... No, no segmentar, ¿no? Bueno, dar la voz a quien transita, ¿no? Que es verdad que a veces eh, luego damos poco la voz a quien transita por estos sitios. Y, y, y bueno, y... y transmitir una cultura en la cual la diferencia pues es un bien, o sea, más que un problema es un bien porque al final es una riqueza y también supone una oportunidad de relacionarte con otros o con partes de ti mismo que de otra manera pues no saldrían si no, si no se activaran el contacto con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también me parecía una idea interesante y luego, bueno, que los resultados a veces que también pues se miden los resultados en cuánta gente se atiende o cuántas ayudas se imparten o tal, bueno, pues hay un, hay un reto en, en intentar que los resultados se midan en, en, en qué medida somos contextos que permiten que gente diferente pueda tener oportunidades de desarrollar su proyecto. ¿no? Esto, esto se dice fácil, pero luego al final el resultado siempre es numérico, siempre es cuantitativo eh, y los que estamos no sabemos eh, conceptualizar las cosas para que otro tipo de medida, otro tipo de resultado, otro tipo de... sea posible. ¿no? Y los que nos en fin los que nos rigen o los que nos dan, nos dan los dineros pues al final nos llevan a un terreno en el cual pues pues bueno pues estamos condenados a otras cosas y entonces también bueno decía que el papel del responsable en estos casos bueno pues quizás los que estamos o, otra cosa que, que se me ocurre o que, que me ha surgido es intentar desmontar las relaciones de poder que tenemos desde los, los expertos los técnicos los que parece que sabemos los profesores los bueno, no sé, eh, ponernos a otro nivel y de alguna forma que, que, bueno, que estemos en relaciones más, más de tú a tú, uh -huh. dentro de una responsabilidad diferente que tenemos con las personas a las que nos dirigimos. Y quizá el papel nuestro sea, no sea tanto definir la verdad o definir el resultado o poner la medida de las cosas, sino también mantener, mantener que estos contextos sean contextos, contextos abiertos. Me refiero a que esto de manejar la diferencia es difícil. Eh, que el contexto sea abierto, que que, no haya, eh, que, que las reglas eh, no sean demasiado estrictas. el, el estar continuamente construyendo y deconstruyendo los contextos para que realmente sean eh, vivos, eh, abiertos y activos pues es un papel diferente para que también a veces no estamos nada preparados. Perdón, no sé si Qué bien, pues también es un estupendo final porque has traducido ¿no? todas las reflexiones que hemos ido abriendo, que hemos hecho más tarea de abrir, en, ¿no? pues recogiendo una traducción posible eh, a nivel de, de prácticas y posiciones que yo te agradezco mucho porque realmente da unas pautas que nos podemos llevar a entornos muy distintos, como dices tú. ¿no? Nada de lo que hemos hablado es sectorial, es de convivencia en todos los ámbitos ¿no? de la vida y de la, y de la sociedad eso que hace que, que hace mundo común y no mundos privados a los que en los que nos vamos encerrando que Pero creo que es, es de lo que hemos hablado básicamente yo respecto al gerencialismo que lo he, que lo he, que lo que vamos te voy puedo, te puedo contar dos anécdotas concretamente para acabar un poco para un poquito, un poquito de humor eh, por, por no soy tan dramático que yo siempre tengo entiendo a ser un poco dramático eh, pero claro, es que además esto del gerencialismo eh, tiene que ver con la actitud, es decir, con la actitud de las personas. O sea, y, eh, yo me he encontrado con gerentes, yo recuerdo perfectamente en Arte Lecu, en cuando empezamos a trabajar, eh, digamos, las claves en las que trabajamos en Arte eran las prácticas artísticas y estaban siempre dominadas por un tipo de materialidad que era la, la madera, el hierro, la piedra, es decir, era un poco como aquellas claves en, que la, en que la escultura vasca había determinado una forma de, de pensar la, la, el arte y lo que comprábamos era madera, Piedra, hierro, cosas que de alguna manera eran los elementos para que los artistas pudiesen trabajar libremente. Claro, cuando empezó una nueva generación de artistas, algunos de ellos están por aquí, he visto, por ejemplo, a Ivonne, pero otros, como pues no sé, eh, a Ana Laura Laer, por ejemplo, que empezó a trabajar con otros materiales que venían de otro tipo de prácticas que tenían que ver con materiales más vinculados a la vida cotidiana, a lo femenino y tal y cual. Entonces, me, me dice, oye Santi, me, me viene el director del taller y me dice, hay que comprar eh, eh, 20 sujetadores, eh, no sé qué, porque tal, tal. Entonces, claro, yo, cuando el secretario técnico del departamento, que a Rufo, que si está, está por aquí, le, también le doy un abrazo, pues porque lo, porque le costó muchísimo entender lo que le estaba diciendo. Es decir, eh, hay secretarios técnicos y gerentes que se ponen a disposición de los procesos de transformación que se están dando las instituciones. Es decir, acogedores. Es decir, que son capaces de leer la, de leer la norma, de leer la, de leer la ley desde otro lugar. E entender que un sujetador, además de ser una cosa que sujeta pechos, es también una cosa como la piedra y como el hierro, que puede, aunque no pueda parecer una barbaridad, pero conceptualmente puede ser lo mismo, pues hasta que entendió que efectivamente pues se podían comprar sujetadores y, y eso era, formaba parte del ritual de Arte de pasó bastante tiempo. Y me ha pasado lo mismo al revés en Madrid Destino hace poco con un, con un, con un secretario técnico, en este caso un gerente nada acogedor, que estuvo empeñado durante mucho tiempo en decirme que las máquinas, ahora que está Fernando aquí también eh, detrás, que las máquinas de hacer humo en los escenarios de los teatros, aquello no se podía poner porque aquello iba contra la norma de seguridad de los teatros y que era imposible y que si las obras de había que hacer humo, pues que se inventasen el humo o que pusiesen un plástico o que hiciesen lo que les diese la gana y tal y cual. Es decir, claro, te encuentras con un señor que aplica la norma de tal manera que no es incapaz de ver que esa máquina de humo no es un humo. Que se produce en un incendio, o sea, y que no va a producir un incendio, sino que tiene una mecánica muy determinada, o sea, es incapaz de entender que ese humo forma parte de un ejercicio de representación. Entonces, el, el gerencialismo, o sea, los, los secretarios técnicos, y, y si, si, no, si no tienen esa habilidad de poder leer y dialogar con los directores culturales que les están diciendo, oye, mira, esto hace falta para, para, para esto y tal, y entenderlo, pues, pues el gerencialismo se convierte en una losa impenetrable, que forma parte de esa burocracia que hace que las instituciones culturales no sean acogedoras. Sin embargo, bueno, pues es verdad que hay otras que lo hacíamos más, en fin, nos daba igual el humo lo que sea, porque allí pasaba lo que fuese en Arteleco, es verdad lo que has dicho tú, era tal. Pero creo que es importante, creo que en el, en el fondo a todos nos toca ese papel, es decir, o ser acogedores empatizar con el otro, entender qué está haciendo, cuál es su trabajo, dónde se inscribe ese trabajo, qué relaciones tiene que tener con la institución, ese tipo de aperturas que tienen que ver con un mundo donde todos cabemos. A mí, a mí eso me ha parecido siempre. Entonces y así uno ejerce el poder, digamos, que le delega, que le da su trabajo y no el autoritarismo eh, que, que se supone que, que, que está detrás de tipos como el Marchena y compañía, que lo que hacen es imponer una norma que a veces está bien saltársela. En fin, bueno, pues gracias a todos y, y, y nada, pues estupendo veros y gracias. gracias.